Está bien. Vamos, que ya soletan su punto. Sosun. ¿A dónde? Mira, 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 mira. Ay, gracias. No, disculpa, mi hermano. Ay, coño. Te voy a agarrar. ¿Qué te parece, Fico? ¿Has probado en tu vida agua tan fría como esta? Óigame, don Lorenzo, que hasta se le entumecen a uno los dientes de lo fría que está. Está exagerando, como siempre. ¿Exagerando? Pegue el hocico ahí, hombre. Hable después, si todavía no lo ha probado. Ya que está fría, fría. Usted ve. Bueno, pero no tanto que entumezca los dientes, no tanto. No, que a porfía no hay quien te gane. De verdad que es un agua deliciosa. Es como para tener una tinaja bien grande de un agua así al lado de uno siempre. Y sobre todo cuando uno termina de comerse un buen caldero de frijoles con arroz y lechón asado. Siempre que paso por estos lugares, me detengo aquí. Óyame. Perdóneme, don Lorenzo, el atrevimiento, pero si falta mucho, podíamos almorzar algo aquí, eso que traemos ahí en la alfora. No, José, si estamos un paso ya, la casa de mi amigo queda detrás de esas lomas. Ah, si lo que queda no es nada. Menos mal, porque yo tengo las asentaderas que están echando candela. Bueno, pues montando las bestias, que dentro de un ratico estaremos disfrutando de un buen descanso y un almuerzo caliente en casa de mi amigo don Andrés Guimar y sus hijos. Voy a llenar el porrón, don Lorenzo. Oiga, don Lorenzo, ese es el amigo suyo que el hijo se le escapó de la casa, ¿no? Cuidado con lo que dice, Fico. No se te ocurra hablar de esto delante de él. Hay cosas que son muy delicadas. El hijo de él volvió, está de nuevo con él, pero hay que hablar y actuar con mucho tacto para no herirlo. Aparte que el muchacho tiene un carácter un poco fuerte. Hace 2 meses me mandó el recado de que el hijo había regresado. Pero bueno, no había podido venir por los asuntos que ustedes saben. Qué lindo paisaje. En el Camagüey no hay lugares como estos. Allá todo es llanito, llanito.
Esto es lo perigo. Está muy bonito, sí. Pero estas lomas me dan mala espina. Parecen estar cundidas de cimarrones o de bandidos. Que de todo se puede esconder aquí. Es por eso que yo vine con ustedes y estamos armados. Aquí puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, ¿por qué mejor no seguimos, eh? ¿Qué, Fico? ¿Le cogiste el mío a las lomas? Vamos apurando, dale. Venga, Dolores. Gracias. Sí, vamos, que yo no veo la hora de sentarme adelante un plato conmigo. Los perros están abortados. A lo mejor le ladran algún bicho. No. Por ahí viene alguien. Viejo. Ahí viene gente a caballo. Podrá ser. Son tres hombres. Y traen varios caballos. Papá, yo creo. ¡Es Don Lorenzo, viejo! ¡Don Lorenzo! ¡Ah, caramba! ¡Ya chocará! ¡Lo has hecho con brazo! ¿Cómo andan las cosas? Bien. Ahora bien. ¿Y tú, Tomás? ¿Cómo anda usted, don Lorenzo? ¿Así es como se recibe a un viejo amigo? Perdón usted, don Lorenzo. Yo no sabía cómo te iba a tomar las cosas. Lo pasado. Es pasado, muchacho. Lo importante es que estás aquí con nosotros otra vez. Vengo, un abrazo. Tomás. Esos son Fico y José. Buenas. Ellos trabajan conmigo. Son de mi entera confianza. Pues sean bienvenidos. Lorencito. Sí. Ayúdale con la bestia, ¿no? Vamos para adentro, que tenemos mucho que conversar, ¿eh? ¿Conversar? No pensé que íbamos a almorzar. Alabado, chico. Pero que este hombre nada más que piensa en llenarse la barriga. Deja la confianza, Fico. Oh, pues si tienen hambre, el almuerzo está preparado. Arriba. Así que todo este asunto ya está resuelto. Enseguida que usted se fue de viaje, don Esteban. Al no estar el hombre, convencer a los demás no fue difícil. Lo más difícil fue lo otro,
¿Verdad, Eladio? Como que el hombre se puso pesado y hubo que darle duro ante... Los detalles no me interesan, mayoral. Lo importante es que ya esta tierra es nuestra. Y que todo quede en silencio. No se preocupe por eso, don Esteban. Bueno, el único que dijo algo fue la malespina esa de Andrés Inaga. ¿Ese? Sí. ¿Y ese qué dijo? Bueno, que todo estaba muy raro. Figúrese, fueron sus hijos los que encontraron el muerto. Y además vieron las marcas de los golpes que tuvimos que dar. ¿Y la otra gente qué dice? ¿Qué gente, don Esteban? Si ya por aquí no queda casi nadie que pueda comentar. Por suerte, usted es el dueño de casi todo esto. Usted lo ha dicho, administrador, por suerte. Yo soy el dueño de casi todo esto. Y también tiene razón en decir que ese Andrés Inaga es una mala espina. Su tierra está plantada ahí en medio de las mías. Y está obstinado en no vender. Si mi padre hubiera tenido visión, hace muchos años que todo este problema estaría resuelto. Y ahora estos guajiros no estarían estorbando. Bueno, en realidad a sus padres no le hacían falta estas tierras. Le sobraba con la que tenía. Pero ahora es distinto. Cuando esté terminado el nuevo tramo del ferrocarril, mi central podrá moler la caña de toda esta zona. Por eso tengo que hacerme dueño de toda esta tierra y tenerla sembrada de caña. Montar ese ingenio con la maquinaria nueva me ha costado mucho dinero. Y usted lo sabe, administrador. Y ese dinero tengo que recuperarlo, duplicarlo, triplicarlo. Y ningún guajiro me lo va a impedir. Así que ya ustedes saben. Se hará como usted diga, don Esteban. Me le dan candela a todo esto. Quiero aprovechar al máximo las tierras. No se preocupe, que para la próxima siembra, todas estas tierras estarán listas. Y pronto le estaremos sacando el fruto. Así es como se habla, administrador. Y en cuanto al guajiro ese... Perdóneme, don Esteban. Pero... esa gente son un hueso duro de roer. ¿Qué usted me quiere decir, administrador? Mire, don Esteban, este asunto no es igual que el otro. Aquel estaba solo. Pero el viejo Inaga tiene dos hijos, hombre. Parece que no son gente muy mansa, que digamos. ¿Qué pasa? ¿Me va a coger ahora usted miedo a esa gente? No es eso, don Esteban. Usted sabe que yo soy un hombre decidido para cualquier cosa. Pero le digo, no es lo mismo. Si es lo mismo o no es lo mismo, ya lo veremos. Por lo pronto vamos a hacer una visita al viejo ese. A lo mejor y lo convencemos. Ya le digo, don Esteban, lo dudo mucho. Yo también lo dudo mucho, Andrés. A pesar del poco tiempo que hablé con ese hombre cuando me trajo tu recado, no me pareció una persona capaz de atentar contra su vida y menos de llegar hasta el suicidio. Al contrario, me pareció una persona alegre, optimista. Esa impresión tuya es la de todos. Benito apareció colgado de una guasa. Mis hijos fueron los que lo encontraron. Tenía unos golpes en la cabeza muy extraños. Era una buena persona. Entonces tú no crees que fue un suicidio, ¿no? No solo no lo creo, sino que estoy seguro. Son demasiadas coincidencias con eso. En los últimos 3 años han ido desapareciendo los campesinos de por aquí. Unos han vendido la tierra. Otros la han abandonado. O los han atacado los bandoleros. Entonces, ¿es como una plaga? Sí. Una plaga que tiene nombre y apellidos. Pues si los tiene, pónselo. A eso vamos. Resulta que hace poco más de 5 años... vino de España el hijo del difunto Manrique, que era uno de los mayores propietarios de esta zona. El viejo vivió allá en España y tenía un administrador aquí que se encargaba de todo. Pero el hijo vino con ideas nuevas. La ampliación del ferrocarril le permitía traer la caña desde más lejos. Modernizó el ingenio con maquinaria nueva. Empezó a faltarle la caña
y comenzó a comprar tierras a bajo precio. Los más infelices se dieron ante las amenazas. Y los que se negaron, poco a poco han ido desapareciendo de una forma o de otra. ¿Entonces tú crees que...? Lo que te digo. A mí han tratado de comprarme la tierra. Varias veces ha venido el administrador a proponérmelo. Y hasta me dijo que por qué no sembraba caña y la cortaba para su ingenio. La última vez por poco sale de aquí como bala por tronera. Si las cosas son como tú dices y parece que así son, esos hombres son capaces de cualquier cosa con tal de conseguir lo que quieren. Y si lo que quieren son tu tierra... ¡Aquí está el café! Endulzado con miel, como le gusta a usted, don Lorenzo. Gracias, gracias. Ya, Lorencito, ya. Bueno. Oye, esto sí es un café. Mira eso, si parece miel cimarrona. Parece, ¿verdad? ¿Puedo probar? Sí. Si tanto le gusta, le podemos dar un poco para que se la lleve. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué rica. ¿Y hay muchos cimarrones por aquí? Algunos. ¿Y ustedes no tienen miedo de que los ataquen? No, no. No te preocupes, Fico, que a ellos... los cimarrones no lo van a atacar. ¡Claro! Estoy preocupado, Andrés. ¿Cómo se llama ese hombre? Don Esteban Manrique. Ese don Esteban ambiciona tus tierras. Ahí viene gente. Caramba, qué concurrido está todo. Vienen de la vuelta del bohío de Benito. Voy a recoger la vecina. Siempre que viene alguien extraño, hace lo mismo. ¿Quién podrá ser ahora? Lorencito, ¿tú qué tienes tan buena vista, hijo? Estoy tratando, viejo. Son tres hombres a caballo. Uno es el administrador del ingenio de la Paloma. Y el otro es mayoral. El que no sé quién es el tercero. Viene muy bien vestido. ¿Bien vestido? Sí. ¡Ah, caramba! Hablando del rey de Roma. ¿Quién? Don Esteban Manrique y Estrada. El dueño del ingenio La Paloma. ¿Qué querrán, viejo? No sé, pero me lo imagino. Me alegro mucho de que Tomás se haya ido. A lo mejor piensan que después del ahorcamiento de Benito... podemos cogerle miedo y venderle la tierra. Pero si han pensado eso, no conocen a Andrés Hinaga. Buenas tardes. Ustedes dirán. Mire, don Hinaga. Es yo sé quién es. Usted dirá. Es que usted no ha contestado las buenas tardes siquiera. Eso es una cuestión de educación. Es que yo me reservo dar las buenas tardes en mi casa. Nada más que a los que son bienvenidos. Y no permito que nadie venga a darme lecciones de educación. Y vamos a abreviar que tengo visita.
¿Qué viene a buscar a mi casa? Yo no he venido a buscar nada. Solo he venido a hacerle un ofrecimiento. ¿El mismo que a Benito? ¿Qué quiere usted decir? 5 varas de soga y el gajo de una guásima. Oiga, don Inaga, Benito se suicidó. Eso es para bobos. A Benito lo ayudaron a suicidarse después de darle una paliza. Si usted está tan seguro de eso, ¿por qué no denuncia el hecho a las autoridades? ¿Dónde? En la capitanía de partido. Mire, yo no soy tan ingenuo. Mis hijos y yo sabemos leer y escribir. No seremos gente de muchas luces, pero tampoco somos como esos guajiros que se dejan engañar fácilmente. Todo el mundo sabe que el capitán de partido es amigo de sus amigos y que los deja hacer y deshacer a su antojo. Claro, que siempre obtendrá algo de todo esto. Usted habla muy deprisa. Un día puede pasar un susto. Lo digo como un consejo. Y no me lo tome a mal. De sustos estoy curado yo. Y sé lo que tengo que hacer. Se lo digo como una advertencia. Y tómelo como le plazca. A mí nadie me habla de esa manera. Y a mí nadie viene a decirme lo que tengo que hacer con lo mío. Yo solo he venido a hacerle una proposición. Pues ya la hizo. ¿Y si le ofreciera el doble de lo que valen sus tierras? Ni el triple. Ni el cuádruple. Ya me habían dicho que era usted un hombre obstinado. Usted no lo sabe bien. ¿No ha visto ustedes un par de negros sueltos por aquí? Anteayer se nos fugaron de la dotación. Se lo pregunto porque esos negros siempre cogen hacia las lomas. Dicen que por acá hay gente que los ayuda y comercia con ellos. ¿Lorencito, hijo? Sí, padre. ¿Has visto tú algún negro cimarrón que ande por acá? No, padre. Ya oye usted. No hemos visto ningún negro. Pero no se preocupe, mayoral. Que si hay alguno fugado, su hermano, el que se dedica a matar negros, ahorita da con ellos. Mi hermano es jefe de una partida de ranchadores. No se dedica a matar negros, sino a cumplir con su deber. Yo digo lo que dice la gente. La gente tiene la lengua muy larga. Y usted cuídese la suya porque la puede perder. Y está bueno ya. Ya sabe que esta tierra es nuestra y no se vende. Con que no se moleste en venir más por aquí. Ni me mande más a su perro. Buenas tardes. ¡Ten cuidado, Andrés! ¡No! De matarme por la espalda. Desgracia de que mi hijo no es un asesino como usted. Esta vez tuvo suerte. Pero le aseguro que la próxima vez que ponga un pie en esta tierra, no la va a pasar bien. Y eso va también con la compañía. ¡Fuera de aquí!
fuiste? ¿Por qué cada vez que viene gente te escondes? Déjame. ¿Sabes lo que pasó? Han tratado de dar un tiro a tu padre a traición. ¡Lo sé! Ah, lo sabes y no hiciste nada. Me salvaste la vida, Lorencito. Si no es por ti, lo mato como a un perro. Este no habla por hablar. Cuando él lo dice. ¿De qué se esconderá este muchacho? ¿Qué habrá hecho que teme encontrarse con la gente? Ojalá no haya cometido ninguna canallada. ¿Tú lo crees al capaz? No. Pero es muy violento. Demasiado violento y eso lo puede perder. ¿A quién habrá salido? Sí. Yo también cuando tenía su edad era así. ¿Y no sabe lo que ha hecho? ¿Y dónde fue en todo ese tiempo? No. Yo seguí tu consejo. No le hice ningún reproche. Lo acogí como si nada hubiera ocurrido. Y él no quiso hablar de aquello tampoco. Llegó una tarde y al otro día se fue a trabajar al campo con nosotros. Conmigo habla poco y como con vergüenza. Con Lorencito se habla mucho. Pero no de eso. Dice Lorencito que no, que de eso no quiere hablar. A veces se queda horas y horas con la vista perdida, como si extrañara algo. Luego se acuesta y su sueño es intranquilo. ¿Y si hablo con él? A lo mejor a ti te escucha y te dice. Vamos a ver. Hay que esperar el momento oportuno. Te lo voy a agradecer. No sabes lo preocupado que me tiene ese muchacho. No tienes que agradecerme nada. Para algo somos viejos amigos. Sobre todo eso. Viejos. Nos estamos poniendo viejos, Lorenzo. Esta bestia, don Esteban. ¡Viejo estúpido! Yo solo decía que esa gente... ¡Esa gente es igual que cualquiera otra, administrador! Esto no se va a quedar así. ¡Y tú cállate la boca! Por tu culpa ahora tenemos que andar con más cuidado. Y vas a pegarle un tiro a ese viejo delante de toda esa gente. ¿Saben ustedes quiénes eran esa gente? Parece que visita, don Esteban. El hombre mayor que estaba al lado del viejo parece un hacendado. Y nada más estaba uno de los hijos del viejo, el que por poco mata el adiós. Al otro no se le ve nunca. Ese fue el que estuvo perdido un tiempo. Hace unos meses que volvió y se lo ha visto poco. Tú hablabas de negocios con los cimarrones. ¿Eso es cierto? Todo el mundo aquí sabe que ellos tienen trato con los cimarrones, don Esteban. Mi hermano sorprendió a unos negros cerca de su finca que iba encargado de miel, de soga y otras cosas. Eso está bien. Ahora lo primero es esperar que se vaya esa gente. Después ya veremos. Cuando llegue tu hermano, que me vaya a ver inmediatamente. ¡Ayo! Thank you.
Estos dos animales son para tus hijos, Andrés. Buenos animales. Lo contento que se van a poner los muchachos. Sobre todo Lorencito. ¿Dónde están? ¡Lorencito! ¡Tomás! Sí, padre. ¿Y tu hermano? José. ¡Lorencito! 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 ¡Ya va! Acércate, Tomás, acércate. A ver qué le parecen estos animales. Son dos bestias estupendas, don Lorenzo. Estupendas, son los mejores animales que yo he podido criar. Este se los regalé a Lucía cuando cumplió 16 años. El caso es que me dijo: papá, si tú vas a casa de los Iznaga, me gustaría que le llevaras un regalo. Y como sabes que a ti te gustan tanto los caballos, ese es para ti, mijo. No. ¿Para mí? Sí, ese te lo manda Lucía. ¿Qué chiquilla esa? Y yo me dije, bueno, si Lorencito tiene un caballo, Tomás no va a andar a pie. Ese es para ti, mijo. Gracias, don Lorenzo. Y que lo disfruten. Gracias. Son los dos hijos del mejor semental que he criado. ¿Entonces son hermanos? ¡Mire para eso! ¡Dos hermanos para dos hermanos! Sí, señor. Dos hermanos para dos hermanos. Y tu regalo, Andrés, viene más tarde. Hombre, qué regalo ni regalo. El mejor que nos has hecho es el venir a vernos. Esa es nuestra mayor alegría. Vamos a probarlo. Vamos. No, muchachos, mejor lo dejan para otro día. Los caballos están muy cansados. La caminata de allá para acá ha sido muy larga. Déjenlo por mañana o pasado. Tienes razón, don Lorenzo, muchacho. Mañana tendrán tiempo de montarlo. Está bien, padre. Recojan las bestias ahora que tenemos que preparar la comida. Ven. Vamos nosotros para la casa, Lorenzo. Vamos, vamos, Andrés. ¿Tú un potro? Dale, montate, montate, montate. Te voy a echar. Dale, dale, dale. Dale, 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 sube, sube, sube. Trepa. Está grande. ¡Oye! 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 Ah, es un caballo entero, Tomás. Gracias que la suerte te puso en mi camino, Lorenzo. No te pongas con esas cosas ahora, Andrés. Sabes que estaba pensando una cosa, Andrés. Ese don Esteban y su gente son peligrosos y traicioneros. Mira, vamos a hacer algo. De las armas que traje, voy a dejarte dos fusiles y revólveres con sus balas. Hay que estar preparado. Pero ven acá, Lorenzo Arguello. ¿Tú no me conoces a mí? ¿Cuándo tú me has visto a mí desarmado?
Aquí en el medio del monte, como se dice, yo siempre me las arreglo para tener los últimos fusiles y revólveres que han entrado a Cuba últimamente. Te agradezco tu ofrecimiento. Pero por eso no te preocupes. Si esa gente vuelve de nuevo por aquí, van a recibir una buena rociada de balas. Si se pone a tiro de tu fusil, no lo dudo. Andrés Hinaga es el mejor tirador que he visto en mi vida. Y usted también es muy buen tirador, don Lorenzo. Yo lo he visto practicando y... No, no, nunca pude ganarle, Andrés. Tiene vista de águila. Eso era antes. Estoy perdiendo facultades. La vista me falla un poco. Entonces estás perdido porque yo practico siempre y estoy en mi mejor forma. Te olvida que el águila tiene sus pichones. Tus dos hijos. Vamos a hacer una cosa, Lorenzo. Mañana te iba a matar un guanajo para el almuerzo. Por la mañana temprano, hacemos una competencia entre tú y mis hijos. El que pierda, le toca cocinar el guanajo. Eso está muy bueno. Trato hecho. El que mañana pierda, a cocinar para todos. Pero, hombre, cambia esa cara, ¿no? ¿No estás oyendo que mañana nos vamos a comer un guanajo? Bueno, pero eso está bueno para mañana. Pero yo, ¿y qué? El hombre tiene razón. Ya es hora de preparar la comida. Bueno, y si está tan apurado, venga y una mano. ¿Una mano? No, compadre. ¿Dos? ¿Las dos? Lorencito, trae un poco de agua. Sí, padre. ¿Qué piensas? Estaba acordándome de ti, en Gracia y de Lucía. Me gustaría verlas. Pues quién sabe. Puede que muy pronto la veas. Depende de lo que hable con tu padre. No la ves hace como 5 años, ¿eh? ¿No te acuerdas cuando estuviste por allá? Como no voy a acordarme, si es la época más feliz de mi vida que he pasado. Si lo llega a ser porque Tomás estaba perdido y papá buscándolo. Tien Gracia fue como una madre para mí. Y te quiere como un hijo. Y Lucía. Qué chiquillas. No, ya no es una chiquilla. Aquella rabuja flaca que conociste tú ya es toda una mujer. Y no es porque lo diga yo que soy el padre. Lo dice todo el mundo. Es una linda flor. Hónreme usted, señorita Lucía, aceptando las más hermosas flores que he podido encontrar. Pero insignificantes al lado de su belleza. Lucía, da las gracias. Sí, mamá. Gracias. ¿Cómo están por su casa? Todos bien, gracias. Les traigo saludos de por allá. ¿Y don Lorenzo? Mi esposo se encuentra de viaje. Ha ido a visitar unos amigos. Pero pase, siéntese. Gracias. Bueno, de todas formas, el motivo de mi visita también puedo hacérselo llegar a través de ustedes. Como saben, el luto por la muerte de papá ha terminado. Y se trata de invitarlas al baile que daremos en nuestra casa dentro de 20 días para celebrar los esponsales de mi hermana. Muy agradecidos. Mi madre me encargó personalmente para asegurar de que asistieran. Allí estará lo mejor de nuestra sociedad. ¿Y quién es el afortunado? Un joven oficial español, hijo de padres comerciantes. Gente de mucha valía, doña Engracia. Y de muy buena posición, tanto aquí como en España. ¿Ah, sí? Asistirán ustedes, ¿verdad? Siento no poder responder en este momento. Como usted comprenderá, mi esposo no está, y él es quien decide. Pero yo no creo que haya ningún inconveniente. Además, la señorita Lucía necesita divertirse, bailar, trabar relaciones con jóvenes de su edad. No deje usted opaco nuestros salones sin el brillo de su presencia.
¿Y cuándo regresará don Lorenzo, doña Engracia? Dentro de 4 o 5 días. Entonces no hay problema. Para esa fecha volveré por aquí y hablaré con él. Aunque no creo que si Lucía se lo pide, él se vaya a negar. María, pon estas flores en un jarrón. Trae café a don Aurelio. ¿Cómo están esos caminos? Regular. En estos días las lluvias han hecho de las suyas. Por el camino nos sorprendió una llovizna, pero no sin mucha importancia. ¿Para usted que venía de esto? El calicero seguro que se mojó. María, por favor, dale algo al calicero de don Aurelio para que se caliente. Con su permiso, don Aurelio. ¿Qué muchacha esta? Sí, es igualita que su padre. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Es esta la hacienda de don Lorenzo Argüelles? La mismita. ¿Y se le puede ver? Bueno, señor, yo no le puedo decir porque yo no soy de aquí. Yo estoy de visita con mi amo, don Aurelio Villegas. Entonces ustedes fueron los que estuvieron a punto de atropellarme por el camino. Si no ando ligero, me pasan por encima. Y así todo, me llenaron de fango. Bueno, disculpe usted, pero es que mi amo estaba apurándome porque quería llegar pronto. Yo traté de tener la marcha. Pero él me gritó, así que no tuve más remedio. Mala costumbre esa, tirarle encima las bestias a la gente. Buenas tardes. Buenas. Aquí te manda la señorita Lucía, Juan. Dice que no te vayas sin saludarla. Esa niña es un ángel. Yo no sé por qué se preocupa por un negro tan relambido como tú. Porque yo soy un negro muy simpático. Y la hago reír. Muy farolero es lo que tú eres. ¿Usted viene con ellos? No. Él busca a tu amo, don Lorenzo. No digas esa palabra aquí. Si don Lorenzo te oye, se pone como una fiera. En esta hacienda no hay esclavos ni se le dice amo a nadie. Ese es el hombre que yo busco. Lléveme ahora mismo donde está él. Bueno, eso no va a poder ser. Don Lorenzo está de viaje. Ahora sí. Usted no es de por aquí. Viene de muy lejos. De La Habana. Alabao. Desde allá viene usted. Y solamente a ver a don Lorenzo. Así mismo. Y no conozco a nadie más por aquí. Pues si es así, habla usted con doña Engracia. Ahora está hablando en la sala con el señorito Aurelio. Venga, lo llevaré. Bueno, yo también voy a saludar a la niña Lucía. El futuro esposo de mi hermana quedó deslumbrado las modernas maquinarias del ingenio y con el prestigio de que goza toda la familia en la isla. Como usted sabe, al morir mi padre tuve que quedar al frente de todo el ingenio, los esclavos, las otras fincas. Y no es fácil sacar el provecho de las propiedades. Con permiso. Doña Engracia, este señor busca a don Lorenzo. Buenas tardes. Perdone la interrupción, señora, pero me han dicho que don Lorenzo no está. No. Mi esposo no se encuentra y no regresará hasta dentro de 3 o 4 días. Él sabía que usted venía. No, señora. Él ni siquiera me conoce. Trae una carta de un amigo suyo de La Habana y me es muy urgente verlo. ¿Y ha venido usted desde La Habana solo para ver a mi esposo? Sí, señora. En ese caso, María,
Ve y busca a Lucía. Dile que venga un momento. Usted me perdona, don Aurelio. Lo voy a dejar en compañía de Lucía. Tengo que atender este asunto. Usted sabe cómo son los negocios. Por favor. Permiso. Se ha venido usted desde tan lejos. No es justo que lo dejemos ir sin darle un tratamiento adecuado. ¿Conoce a alguien más por aquí? ¿Encontró alojamiento en la ciudad? No, señora. No conozco a nadie más por esta zona. Y la ciudad ha estado solo el tiempo necesario para orientarme y comer algo. Ya le dije que me era muy urgente ver a don Lorenzo. Debe estar usted fatigado y hambriento. Ordenaré y le preparen algo. No, de ninguna manera. No quisiera molestar ni interrumpir. No faltaba más. No podrá usted irse de nuestra casa diciendo que no se le dio la hospitalidad debida. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me mandó a llamar, madre? Sí, hija. Atiende al señorito Aurelio. Dile a María que prepare algo de comer para el señor... Gabriel. Gabriel, señora. No habías venido a saludarme, Juan. Para eso estoy aquí, señorita Lucía. ¿Te mojaste por el camino? No fue mucho, señorita Lucía. Bueno, ya saludaste a la señorita Lucía. Ahora vete y espérame en el coche. No vas a tener que esperar mucho, Juan. Ya está empezando a oscurecer y tu amo no querrá que le coja la noche por el camino. Con permiso. Ciertamente, señorita. Ya va siendo hora de que me marche. Pero antes permítame pedirle, en nombre de los mejores jóvenes de nuestro círculo, que honre usted nuestro baile con su presencia. Veremos cuando venga mi padre. De todas formas, yo volveré para hablar con él. Y no creo que se vaya a negar. Despídame de doña Engracia. La paciencia y la perseverancia pueden mucho, señorita Lucía. No lo olvide. No se me va a olvidar nunca. No, señor. Nunca. Pero cuente, don Lorenzo. Cuente. Bueno, por aquella época, Andrés y yo conspiramos contra el poder de España. Éramos tan jóvenes que ni soñábamos en casarnos. ¿Te acuerdas, Andrés? En el grupo que nos reuníamos había toda clase de gente. Pero eso sí, había dos cosas en las que estábamos de acuerdo. La abolición de la esclavitud y la independencia de la isla. Una de esas gente del grupo lo cogieron preso y nos traicionó. Cuando fueron a prendernos, nos rebelamos. Fue en esa ocasión cuando Andrés me salvó la vida casi a costa de la suya. Yo logré capear la situación más adelante, pero Andrés tuvo que huir y fue cuando vino para estas tierras, lejos de nosotros. Pero cuente, don Lorenzo, ¿cómo fue que don Andrés le salvó la vida a usted? Sí, cuéntelo. Creo que es un poco tarde para eso, ¿no? Ustedes están cansados y además hay que recoger los animales. Yo sabía que iba a saltar cuando habláramos esto. No le gusta que hablen de esas cosas. Bueno, tienes razón, es un poco tarde ya. Muchachos, vayan a recoger las bestias. Que Andrés y yo todavía tenemos muchas cosas que conversar. ¿Te quedas, Tomás? Por favor. Lorencito, ¿tú cocinas?
Acuérdate que mañana el que pierda tiene que cocinar el guanajo. No se preocupe, don Lorenzo. Si usted no sabe cocinar, nosotros lo ayudamos. ¡Caballo! Andrés, ven acá, siéntate. Bien, ahora viene tu regalo. ¿De qué se trata? Dentro de poco estaremos en pie de lucha. ¿Seguro? Seguro. Se ha confirmado la noticia del fracaso de la Junta de Información. Eso era sabido. Y lo sabíamos tú y yo y otro, pero no estaba confirmado. Ahora sí, Andrés, ahora sí. Muchos se han dado cuenta de que por ese camino no íbamos a lograr nada y se han unido a nuestras filas. En toda la isla se empieza a conspirar. La crisis ha logrado que los dueños de esclavos y algunos otros pierdan el temor de que ocurra en nuestro país lo que ocurrió en Haití con la sublevación de los esclavos. Eso es para bobo, Lorenzo. Hace años que España utiliza ese argumento para frenar nuestras ideas de libertad. El temor a los negros. A perder sus propiedades es a lo que le temen mucho. A eso y a tener que arriesgar la vida en un campo de batalla luchando por la libertad. ¿Van a oírte? Mira, todo eso de la reforma y el autonomismo lo han permitido los españoles para ganar tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque ellos saben que cuando los cubanos estemos dispuestos a echarlos de aquí, tienen que irse. Por eso nos han dividido, para que juntos no podamos tomar esa determinación. En el Camagüey hay muchos hacendados que quieren anexar la isla a los Estados Unidos. Eso también es viejo. Hay que aprovechar este momento, Andrés. Entre los que se han decepcionado por el fracaso de la Junta, los que quieren la anexión de la isla, y nosotros, que queremos la independencia total, hay ciertos puntos de contacto. Por eso tenemos que unirnos y lanzarnos a la lucha. Tú sabes que siempre he ansiado ese momento. He estado cerca de 30 años al pie de esta loma. Aquí me casé, crié a mis hijos, perdí a mi mujer. Y todo ese tiempo con la idea de libertar a Cuba. Aquí me trajo el haber conspirado contra el poder español. Y de aquí solo miré para volver a luchar por la misma causa. Cuenta conmigo para lo que sea. Aunque esté viejo. Claro que cuento contigo, viejo. Y te conozco hace más de 40 años y sé que puedo hacerlo con los ojos cerrados. Es por eso que quiero que estés cerca. Y cuando venga la candela brava, estés a mi lado. Pues cuando esté ya compuesta la cosa, me mandas a buscar que yo lo dejo todo y voy para tu casa. No, espérate. Voy a decirte cómo van a hacer las cosas, a ver qué te parece. Los preparativos van a durar un poco. Dentro de un mes, mandas a Lorencito a la casa. A su regreso, yo voy a decirte cómo van a hacer todo. Lorencito es un muchacho serio. Creo que en él se puede confiar. ¿Seguro? Eso y muchas más cosas se le pueden confiar. Ese muchacho es de oro. Y tiene unos sentimientos. ¿Crees que no lo sé? En todo aquel tiempo que se pasó en la casa, me robó a la mujer y a mi hija. Todavía siguen hablando de él. Se las ganó a las dos. Simpático, pícaro, trabajador, cariñoso. Y hoy vi que era una fiera cuando ese hombre trató de matarte a traición. Tú no lo sabes bien. Quizás mañana te dé más cuenta. Tú tienes razón. Es una fiera. Los dos. Los dos son una fiera. Eran dos fieras, don Esteban. Dos fieras a acorralar. Uno se lanzó por el barranco y se hizo pedazos entre las piedras. Al otro pudimos herirlo y traerlo para acá. Me dijo mi hermano que usted... Sí, pasa. Aquí quiero hablarte. Thank you.
Siéntate. Así que un negro se mató. Y el otro lo trajiste mal herido. ¿Trajiste también el muerto? No pude, don Esteban. Fue muy lejos y como de costumbre, y solo traje la oreja de comprobante. Pero el otro está muy mal herido. Fue inevitable, don Esteban. Ya le digo, eran un par de fieras. Herido y todo lo que da de golpe para poderlo traer. Pero si lo cuidan bien, se salva. Yo creo que el viejo ese tiene razón en lo que dice respecto a ti. ¿Qué viejo, don Esteban? No sé de qué me habla. El viejo ese, Andrés Jinaga. Dice que lo único que tú sabes hacer es matar negros. Pues, hermano, ¿no te lo digo? El día fue. El día menos pensado lo voy a coger. Él dice eso, don Mateo, porque tiene negocio con los cimarrones. Y yo le chivo el negocio varias veces. Pero que se prepare. Que se prepare porque lo voy a hacer, capitán. El viejo ese me tiene cansado a mí también. Yo necesito esas tierras. Le voy a proponer un negocio para que se desquite del viejo dinero y también pueda ganar mucho dinero. ¿Qué negocio es ese, don Mateo? Muy sencillo. Eliminar al viejo dinero y a sus dos hijos. Pero eso es... Eso es muy sencillo. Lo que hay que tener es arrestos y deseos de ganar mucho dinero. Esta cantidad ahora y el resto cuando termines el trabajo. De verdad que usted convence a cualquiera, don Mateo. Lo único que me preocupa es... No te preocupes por nada. Lo único que tú tienes que hacer es cumplir mis órdenes. Lo demás lo tengo todo bien planeado. Ese negro herido que trajiste no servirá de mucho. ¿El negro ese? No entiendo, don Mateo. Resulta que el viejo Inaga y sus dos hijos van a morir a causa de un ataque de los cimarrones. Pero... ahora sí. Ahora sí comprendes. Sorprendemos al viejo y a los dos hijos. Los matamos. Le das un tiro al negro. Lo tiras cerca de la casa. Que parezca un ataque de los cimarrones. Después, le das candela a todo. Que solo quede cenizas. Nada más que cenizas. Pero don Esteban, ¿y si las autoridades se dan cuenta? No te preocupes por eso. Yo hablaré con el teniente gobernador. Y cuando regrese, todo estará arreglado. Bueno, si es así, cuente conmigo y con mi son. Si quieres mañana mismo... No, no, no. Te dije que tú solo cumplirás mis órdenes. De lo demás, me ocupo yo personalmente. Te esperará mi regreso. En casa de Pedro y Naga hay una familia. Y no sabemos hasta cuándo. Hay que esperar que se vaya esa gente. Lo que tú tienes que hacer es mandar a dos de tus mejores hombres a una elevación cerca de casa de Oeca. Le das esto para que vigilen la casa sin ser visto. Tan pronto se haya ido esa visita, que te avisen inmediatamente. ¿Entendido? Perfectamente, don Mateo. Cuando hayas recibido la noticia, me vienes a ver. Sea la hora que sea. Perfecto. Entendido, don Mateo. No quiero errores. Como en el caso de Benito. El resto de la acción te lo explicaré después. ¿De cuántos hombres de confianza dispone usted? Bueno, a un asunto como este, 6 o 7, ¿no? Te daré 3 más. Ocúpate de que tenga una boca cerrada y la dejo en su sitio. Y al amanecer, sale con dos hombres a su misión. Ahora puede ser. Con su permiso, don Esteban. Buenas tardes. Buenas tardes.
Pero siéntese, por favor. Debe usted estar muerto de cansancio. Estoy lleno de fango y suciedad, señora. Vamos, siéntese. Tómese esta copa. Le reconfortará. Muchas gracias. Me dice usted que ha venido de La Habana con una carta para mi esposo. Así es, señora. Bueno, mi esposo no se encuentra. Pero yo en su ausencia me ocupo de sus asuntos. Yo le ruego que me disculpe, señora. Pero la carta debo entregarla personalmente. Por razones que su esposo comprenderá. No se preocupe. No pretendo que usted me entregue la carta. Solo que, como usted comprenderá, yo no lo conozco. Usted ha hecho un largo viaje para ver a mi esposo. No me gustaría dejarlo marchar así. Puedo ofrecerle albergue hasta que él llegue. Pero me gustaría tener algún detalle. Algo que me ofrezca, me dé firmeza en sus palabras. ¿Podría decirme el nombre del amigo de mi esposo? Lo siento mucho, señora. No estoy autorizado a decir el nombre. Incluso la carta viene firmada con un seudónimo. ¿Un seudónimo, dice? Sí, señora. Un seudónimo. Siéntese. Un seudónimo que su esposo conoce perfectamente. ¿Podría usted decirme cuál es? Creo que en eso no hay problema. Nuestro amigo se firma El Lince. ¿Cómo dijo? ¿El Lince? Ese es el seudónimo con que firma sus escritos periodísticos. Nuestro amigo... Bueno, ese. No hace falta decir su nombre. Madre mía, qué contento se va a poner Lorenzo cuando regrese. ¿Otra copita? No, no, muchas gracias. Oh, claro, claro, qué tonta soy. Debe estar hambriento y cansado. ¡María! ¡María! Y nuestro amigo, quiero decir cómo está de salud. Perfectamente, señora. Engracia. Llámeme doña Engracia. María, ¿preparaste algo de comer a...? Gabriel, doña Engracia. Ya está listo, doña Engracia. Bien, cuando le des de comer, busca un lugar para que descanse nuestro amigo Gabriel. ¿Gabriel así, a secas? Sí, doña Engracia. Gabriel, a secas. Vaya usted y descanse. Mañana hablaremos. Gracias por todo. Vamos, déjese de cumplidos. Vaya, descanse. Con su permiso. Usted lo tiene. María, ¿dónde está Lucía? Creo que está en el portal. Ay, Lucía, si por esta niña fuera, todos los días se lo pasaba en el portal hasta el amanecer. Como un bendito, pero Lorencito madrugó antes que yo. Cuando me levanté, ya estaba haciendo el café. Él siempre lo hace. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Durmieron bien? Yo dormí. Caí como una piedra. Fíjense que hasta soñé. Yo también tuve un sueño. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias, gracias, mijo. Qué rico café, cara. Riquísimo. ¿Y Tomás? ¿No se ha levantado todavía? No. Voy a despertarlo. No, deja. Lo sentí por la noche despierto. Parece que no podía dormir. Déjalo descansar un rato más. Andrés,
Si tienes algún trabajo que hacer en el campo, ahí podemos ayudarte. ¿Eh, muchacho? No. Hoy no se trabaja aquí más que lo necesario. Vamos a esperar a que levante un poco el día para que me demuestres que sigue siendo un buen tirador. Bueno, pues dile a tus hijos entonces que cojan el guanajo y a ver si saben cocinarlo. Eso fue lo que soñé. ¿Qué? ¿Con eso? ¿Con lo del guanajo? Pero alabado, chico. Este hombre hasta sueña con la comida. La comida. Y esto. ¿Están claros en lo que tienen que hacer? Sí, capitán. Observamos todos los movimientos y cuando la visita se vaya, corremos a avisarle. Que no los vean. Pero si acaso los sorprende, dice que anda buscando unos negros que se han escapado. ¿Está claro? Sí, capitán. Por la noche volvemos para acá, ¿no? Porque la visita por la noche no se va a ir. Por la noche viene uno a avisarme lo que han visto. Y el otro se queda ya vigilando. Está bien, capitán. Vayan derecho para allá y no se demoren por el camino. ¿Está sorprendido de este viaje suyo tan temprano, don Esteban? Le dije que quería ver por la mañana al teniente gobernador. Don Cayetano ha resultado ser un buen amigo para su padre y para usted. Ha hecho muchos favores. Y también ha recibido muchos regalos. Y bastante dinero. Valga lo uno por lo otro. Eso de la amistad es relativo, administrador. Siempre detrás hay algún interés. Entonces, ¿usted cree que la amistad no existe? Eso es para los ilusos. Yo no creo en la amistad, como tampoco creo en los fantasmas. Este va a ser el toque final para resolver el asunto ese de las tierras del viejo Inaga. Vamos para allá. ¿Cree que usted iba a resolver el asunto de otra manera? También hay que cuidar las cuestiones legales. No todo se puede resolver con las armas, por favor. Magníficas armas, Andrés. Magníficas. Si quieres, puedes usarla. No, gracias. Yo prefiero las mías, ya estoy acostumbrado a ellas. Bueno, ¿y qué? La apuesta, ¿cuándo empieza? Todavía hay que matar el guanajo y cocinarlo, ¿eh? Fico, llégate al chiquero y pon las botellas allí. Está bien, don Lorenzo. Perdone usted, don Lorenzo. Pero a mí me parece que esas botellas ahí son un blanco muy fácil. Bueno, si ustedes quieren, podemos alejarnos un poco más. Sí, podríamos. No, perdone, don Lorenzo. Lo que quiere decir Tomás es que nosotros acostumbramos a usar otro tipo de blanco. Uh-huh. ¿Y qué blanco es ese? Bueno, pues pudiera ser este. ¿Un A de oro? Ajá. ¿Y dónde lo pondríamos? Allá, en aquella mata. ¿Allá? Alabado. A eso no hay quien le dé. A ver. José, llégate allí y coloca el as a la altura de tus ojos. Bien, don Lorenzo. Oye, eso es mucha distancia.
¿Quién dispara primero? Usted, don Lorenzo. Después Tomás. Y por último yo. ¿Y a cuántos disparos es la apuesta? A uno solo, don Lorenzo. ¿A uno? Ajá. Bien. ¿Ah, bien? ¿Ya terminaste, José? Sí, don Lorenzo. Quédate por ahí cerca para que diga dónde dan los disparos. Bien. Espérese, don Lorenzo. Déjeme llegar allá. Espérese. ¡Oh! Oye, ese disparo sonó por allá, por la vuelta de la casa viejo y nada. Por ahí mismo fue. Vamos apurando. ¡Dale! ¡Legua! ¡Bravo! ¡Tremendo disparo! Me dio en la parte de arriba de la carta. ¡Qué puntería! Pico, con algo. Buen disparo, Lorenzo. Buen disparo. Ahora que tus hijos lo hagan mejor, si pueden. Tomás. Voy, padre. ¡Casi le dio en el centro! ¡Eso sí se llama disparar! ¡Felicidades, muchacho! ¡Magnífica puntería! Te advertí ayer que te ibas a llevar una sorpresa. Bueno, aún no he perdido. Falta el vejigo ese, que creo que va a tener que cocinar el guarajo. Lorencito, es tu turno mismo. Sí, madre. Ni a la carta, ni a la mata le dio. ¿Cómo es eso, Lorencito? A cocinar, jovencito, a cocinar. Que tú fallaste. Que no le diste ni a la mata. Yo no fallé, padre. ¡José! Busca los arbustos que están detrás de la mata. ¿Aquí? No, no, más atrás. Busca entre la hierba. ¿No ves nada? ¡Alabao! ¡Le voló la cabeza! Ya me extrañaba a mí. ¿Pero de dónde salió este guanajo que nadie lo vio? Él sí lo vio, Fico. Él sí lo vio. Muchacho,
Un hombre que dispare así es un tirador endemoniado. ¿No sería una casualidad? Ahora, a la baraja. En el mismo centro de la carta. Nos mandaron a cocinar. Asombroso, Andrés. Asombroso. Ni en tus buenos tiempos disparabas así. Los alumnos aventajaron al maestro, pero aún no lo ha visto todo. Tomás. Sí, padre. Lorencito, a las botellas. ¡Ahora la carta! ¡Vamos! ¿Qué rayos se traerá esa gente con tanto tiroteo? Lo que están haciendo es un tiro al blanco. Es como si estuvieran de fiesta. Si ellos supieran lo que les espera. Bueno, ¿qué te parece? ¿Qué me parece, Andrés? Que esos muchachos son magníficos. Con 100 como ellos, acabaríamos con el ejército español en un mes aquí en la isla. La isla entera se está convirtiendo en un foco de insurrección. Hay indicios de que se conspira en muchos lugares. El descontento se ha generalizado después del fracaso de los hacendados criollos en su intento por lograr algunas reformas. Posiblemente estas circunstancias sean propicias para que las distintas tendencias que existen entre los criollos se unan contra nosotros. De esta forma, cada criollo se convierte en un enemigo potencial. Y todos nosotros, yo como autoridad y usted como español, debemos estar unidos y ayudarlos. Tiene usted mucha razón, don Cayetano. Cada criollo es un enemigo. Así tenemos que verlo. Son nuestros enemigos. Pero no solo los criollos. Sabemos también de algunos españoles, malos patriotas, que apoyan esas ideas. Claro, hay cuestiones de intereses por el medio. Pero no todos lo hacen por interés. Esos son recalcitrantes, gentes de ideas corrompidas. Pero, don Cayetano, esos son los menos. Claro, claro. ¿Y usted cree, don Cayetano, que las cosas lleguen a ponerse difíciles? No, no lo creo. La política tolerante de los serranos y los dulces ya pasó a mejor vida. Ahora necesitamos y tendremos capitanes generales que hagan sentir sobre los desafectos el poder de la corona española. Este calor va a acabar conmigo. Bueno, aún no le había preguntado el motivo de su visita, porque supongo que no andará usted de paseo. No, 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 no de paseo. Me he levantado temprano en la mañana porque quería verle y hacerle una consulta. Bien, usted dirá. Se trata de uno de esos criollos de los que estábamos hablando, un guajiro. El caso es que sus tierras que están al lado de las lomas colindan con las mías. De un tiempo acá se me han fugado algunos negros y ese guajiro los protege y los ayuda. ¿Tiene usted prueba de eso? Bueno, don Cayetano, eso se conoce, todo el mundo lo sabe. El capitán Estrada hace poco capturó a un negro fugitivo que venía de casa de ese hombre y le ocupó un cargamento de productos que solo él pudo entregarles. Pues eso es muy fácil. Usted hace una denuncia formal y yo me encargo de lo demás. No, 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 don Cayetano. Las cuestiones legales demoran mucho tiempo y no puedo esperar. Mire, don Esteban,
Si usted me habla con claridad, creo que nos entenderemos mejor. Yo fui amigo de su padre y ahora lo soy suyo. Me parece que detrás de todo esto hay algo más. Bueno, don Cayetano, todo lo que le he dicho es cierto. Ese hombre comercia con los cimarrones y me perjudica. Y por otra parte, bueno, sí, es verdad. Yo necesito esas tierras. ¿Y qué quiere usted de mí? Que me ayude a deshacerme de esa gente. Vamos, hombre, ¿qué tiene usted pensado hacer? Eliminarlos, don Cayetano. Pero eso puede trascender, hacerse público. No se preocupe. No de la forma en que pienso hacerlo. Todos creerán en algo que le conviene a usted y a mí. A usted y a mí. Explíqueme. Todo parecerá como un ataque de los negros y marrones. ¿Ah, sí? ¿Y en qué me beneficia eso a mí? De todos esos revoltosos que aspiran a la abolición, se darán cuenta que un negro suelto, libre, es peligroso. Y todo aquel que tenga trato con los negros, se cuidarán de ello. Hombre, ni que sea la primera vez que los negros se sublevan. Mire, don Esteban, ya el temor a que los negros hagan lo mismo en Cuba que en Haití no asusta a casi nadie. Por otra parte, usted ha olvidado algo muy importante. Yo soy el teniente gobernador de esta jurisdicción y tengo que responder ante el capitán general por todo lo que ocurre aquí. Y si unos negros asaltan y matan, es a mí a quien van a acusar de flojedad y a pedir cuentas. No, don Esteban, sus planes a mí no me benefician en nada y sí puedo perder mucho. Usted no va a perder nada, don Cayetano. Sí, don Esteban, mi prestigio. Ya yo soy viejo. Dentro de 3 o 4 años me retiraré y regresaré a mi terruño. Tu padre y yo vinimos juntos a España. Y mientras tu padre se hizo de un capital, yo lo único que tengo es mi prestigio. Vamos, hombre, don Cayetano. Que todo el mundo sabe que su capital usted lo tiene invertido en España. Esas no son más que habladurías de la gente. Se habla de que usted también recibe una buena cantidad de onzas por la entrada de cada negro en esta zona después de la suspensión de la trata. Y hasta se habla de contrabando. Se habla. Pero, don Cayetano, ¿cuándo le hemos pedido ayuda a usted que no hayamos sabido corresponder como es debido? No se trata de eso, don Esteban. Se trata de que este asunto me puede perjudicar si llega a las instancias superiores. Pero es que realmente necesita usted esas tierras. No puede prescindir de ellas. Me son imprescindibles para mis planes. Las necesito. Además, ese hombre protege a mis negros cuando se huyen. Y me ofendió. Me botó de sus tierras. Es que un súbdito de la corona española tiene que aguantar que un guaquilo de mierda lo humille impunemente. Vamos, no se altere usted, don Esteban. Cálmese. Y vamos a ver juntos qué podemos hacer. Dice usted que un ataque de cimarrones... Ayúdeme usted, don Cayetano. Hágame usted este favor. Y yo lo recompensaré como es debido. Mire, don Esteban, lo único que puedo hacer si este asunto llega hasta mí es tratar de que no llegue a las instancias superiores. Hacer oído sordo a cualquier reclamación en contra suya. No habrá reclamación. Si todo sale como lo he pensado, todo pasará sin mucho ruido. Pues trate usted que todo quede bien y no haya ningún ruido. Yo hablaré con el pedáneo, le daré instrucciones y le diré que cuente con su generosidad. Ya sabía yo que podía contar con usted, don Cayetano. Gracias. Muchas gracias. Lo que no veo es a qué viene ese apuro, Lorenzo. Pensé que estaría más tiempo aquí con nosotros. Andrés Iznaga, ya llevo 3 días aquí. No puedo estar tanto tiempo alejado de la casa. Además, de un momento a otro pueden suceder acontecimientos importantes. Por otra parte, tengo que ir a avisarle a nuestro viejo amigo don Ernesto de todo lo que está ocurriendo.
Ese es de lo bueno. Dale recuerdo de mi parte. ¿Ya sabe usted, don Lorenzo? Mañana al amanecer, mijo. Lástima. Pero antes de irme, quiero verte a ti y a tu hermano montado en los caballos. Bueno, pues podemos dar una cabalgata, ¿eh? Dentro de un rato, cuando se nos pase el almuerzo. Me gusta esa idea. Iremos los cuatro. Voy a enseñar los caballos. Espérame. Voy contigo, Lorencito. Venga. Hablé con tu padre y dentro de poco vas a dar un viaje a la casa. ¿Sí? ¿Cuándo? Pronto, pronto. No te desesperes. Es que tengo tantas ganas de ver a ti en Gracia y a Lucía. Pronto la verás y quizás vas a quedarte en casa más tiempo del que te imaginas. No lo entiendo. No digas nada. Pero es muy posible que después de ese viaje tu hermano, tu padre y tú vayan al Camagüey. Pero... No, no preguntes nada. Lo único que puedo decirte es esto. Quizás en estos meses cambie nuestra vida. Y si esto ocurre, quiero que ustedes estén a mi lado. ¿Eh? Sí, sí, sí. Vamos a ver los caballos ahora. Tienen que estar allá vigilando. Entonces, ¿se arregló el asunto? Todo está arreglado. Tenemos que seguir actuando sin cometer errores. Tan pronto se vaya la visita, entramos en acción. Solo hay que esperar. Espera, me pone mal. Come tu mango. Oye. Pero tú te has quedado dormido, soberraco. Dame a cartar de cosas. ¿Y eso qué cosa es? Esa gente se está montando en los caballos. ¿Pero qué es lo que están haciendo? Oye, esa gente viene para acá. Oye, mira, vámonos de aquí antes. Vámonos. Si nos movemos de aquí nos van a ver. Mejor nos quedamos aquí como si estuviéramos descansando. Así si topan con nosotros le decimos que estamos buscando unos negros que están alzados. Ahí. Qué par de animales, ¿eh? Y lo bien domado que está. Parece que tienen alas. Nunca había visto algo como esto. ¿Y a ti qué te parece, Tomás? En mi vida me había montado en un caballo como este, don Lorenzo. Con una bestia así como esta, cualquiera te puede perseguir que seguro que no te alcanza. ¿Por qué no damos una carrera hasta el río a ver quién llega primero? Vamos. Bueno, vayan ustedes que nosotros estamos un poco viejos ya y nos esperan allí delante. Dale, Tomás. Vamos. ¿Oíste lo que dijo Tomás? Sí. ¿Pudiste hablar con él? No. Voy a hacerlo más tarde.
Ya se van alejando. Menos mal. Toma, vigila tú. Y no te vuelvas a quedar dormido. Que esto no es un juego. Cuando anochezca le voy a avisar al capitán sobre los tiros y todo eso. Días. Buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien, doña Ingracia. Descansé mucho. Estaba realmente agotado. ¿Almorzó usted hoy? María quiso que comiera algo, pero preferí unas frutas. Estos mangos están deliciosos. Pues coma todo lo que quiera. No tenga pena de nada. Pida lo que desee, que está en su casa. Agradecido, doña Ingracia. Agradecido. Ay, yo tengo unos deseos que regrese mi esposo. Y yo que venga papá. Buenos días. Buenos días, señorita Lucía. ¿Ya sabe usted mi nombre? María me lo dijo. Habla de usted con adoración. Y de doña Ingracia ni se diga. Dice que es la mujer más buena del mundo. Esa María. Mamá casi la crió. Quedó huérfana muy niña y siempre ha vivido con nosotras. Es muy buena y trabajadora. Y le encanta cocinar. No deja que nadie entre a la cocina. Solo mamá puede de vez en cuando ayudarle en algo. Eso es así. Es muy buena esa María. Mamá, yo quisiera que el señor nos contara algunas cosas de La Habana. Con mucho gusto, señorita Lucía. ¡Ay, doña Ingracia! ¡Doña Ingracia! ¡Ay, muchacha, pero por qué lloras tanto! María, ¿por qué? ¿Por qué lloras así? ¡Ay, se me quemó! ¡Doña Ingracia, se me quemó! Pero se te quemó, hija. A ver, dime. Entonces, que a usted le gusta tanto. Y yo quería darle la sorpresa. Pero se me quemó. Ay, hija, pero eso es motivo para llorar tanto. ¿En qué estarías pensando cuando se te quemó? Mira, eso no importa. Me harás otro y me darás la sorpresa otro día, ¿eh? No. Porque ahora entonces se me va a quedar. Yo le voy a ayudar. No, eso no puede ser. Yo pensaba decírselo, doña Gracia. Su esposo va a tardar por lo menos 2 o 3 días. Usted me ha dado su hospitalidad y yo se la acepto con mucho gusto. Pero permítame ayudar en algo. Quizás mi esposo me lo reproche después y... Por favor, es que no... permítame hacer algo útil. Es un favor que usted me va a hacer. Y tenga confianza en mí y deja a su esposo de mi cuenta. Vamos a buscar esos calderos, María. Muchacha. Ay, mamá, si yo solo le pregunté en qué pensaba. ¿Qué pensativo estás? ¿En qué pensabas? Nada. Pues por tu cara no parecía eso. Mira, Tomás. Yo soy amigo de tu padre, de tu hermano y tuyo. Y me gustaría ayudarte. ¿El viejo le dijo algo? Sí, está preocupado. No tiene por qué preocuparse. Yo quisiera preguntarte algo, y no es porque tu padre me haya dicho que lo hiciera, sino por mí, porque quiero saberlo. ¿Es que piensas irte otra vez? No. Por ahora no. ¿Y después? Después no sé, don Lorenzo. No sé.
Mira, Tomás. Es muy posible que tu padre y tu hermano vayan a mi casa. Y me gustaría que tú también fueras con ellos. No por ti, sino porque ellos se sentirían muy mal si tú no estás. Pero alguien tiene que quedarse aquí cuidando la finca, ¿no? No has entendido nada, Tomás. Las cosas van a complicarse aquí. Se van a poner más difíciles. Vamos a luchar contra el poder español y hay que estar unidos. Vamos a enfrentarnos contra un ejército muy poderoso. ¿Con qué, don Lorenzo? ¿Con qué? Nos armaremos, recaudaremos fondos, compraremos armas, formaremos un ejército. Sí. Eso sí, como usted lo dice. Suena muy bonito. Pero... ¿Pero qué? Es que tú no estás de acuerdo con que hay que luchar contra las injusticias, contra las humillaciones a que nos tiene sometido el gobierno español. Mire, don Lorenzo, yo le voy a decir a usted una cosa. En todo el tiempo que yo anduve por ahí, por este mundo, vi y sentí muchas humillaciones, muchas injusticias. Y aprendí muchas cosas. Y hay una que no se me va a olvidar nunca. Y es que el peor enemigo que tiene el hombre es el propio hombre. Sea cubano, español o chino, el que sea. Y que estaba al lado tuyo, que hasta ayer era tu amigo. Si tropiezas y te caes, te planta un pie encima para aplastarte. Bueno, el que decía eso parecía que era tu amigo, pero no lo era. ¿Cómo uno sabe el que es amigo de verdad y el que no lo es? Yo tuve que vivir mucho tiempo como un perro jíbaro, acosado en el monte. Y le voy a decir una cosa, don Lorenzo. El único sacrificio que vale la pena hacer en la vida es el que se hace por uno mismo. Eso no es lo que te ha enseñado tu padre, Tomás. Mi padre. ¿Qué es lo que ha hecho mi padre toda su vida? ¿Eh? Trabajar, arar la tierra, sembrar, o ataquear como un buey de sol a sol. ¿Y para qué? ¿Eh? No, don Lorenzo. Yo he vivido mucho. Y sé lo que es vida. Y esto aquí no es vida de hombres, sino de bestias. Por eso también vamos a luchar, Tomás. Por mejorar. Mira, don Lorenzo. Yo tengo mis propios problemas. Mis propios problemas que tengo que resolver yo. Lo demás no es asunto mío. Vete. Ya me iba a acostar. Como usted dijo, que a la hora que fuera. Sí, está bien. ¿Qué hay? Mis hombres escucharon unos tiros, don Mateo. ¿Tiros? Así mismo es, don Mateo. Eso fue desde, bueno, desde por la mañana. Para mí que ellos estaban haciendo como un tiro a blanco porque no hacían más que saltar y dar gritos. Acabados, hombre. ¿Qué importancia puede tener eso? Te perdono, don Mateo, pero yo creo que sí la tiene. ¿Pero qué importancia puede tener que estén tirando los blancos? Eso quiere decir que tienen armas, don Mateo. ¿Y qué creía usted? ¿Que iba a cazar palomas torcasas? Claro que tienen armas. Y seguro que las saben usar. No se preocupe, capitán. De vez nada le va a servir. Porque lo vamos a coger de sorpresa. ¿Algo más? Dice que también estuvieron cabalgando por los alrededores. Pero que al anochecer ya todos estaban recogidos en la casa. Sigan vigilando. Y ustedes manténganme informado. Y tan pronto se vaya esa visita, me avisa sin pérdida de tiempo. Buenas noches.
¿Pudiste hablar con él? Un poco. ¿Qué te dijo? Parece que por ahora no va a irse. ¿Y del otro? Es que parece que la vida lo ha maltratado un poco en sus andanzas por ahí. No pude sacarle más nada. No pudiste. Todo está listo. Bien, dile a Fico que te ayude a traer los caballos. Dámele a todos recuerdo por allá. Serán dados, Andrés. Lorencito. Dele recuerdos a la niña. A María ya tiene gracia. A ti voy a verte pronto. Verte a ti también, Tomás. Ya se van. Hay que avisar ahora mismo, capitán. Coge la yegua mía, que es más ligera que la tuya. Y dile al capitán que el viejo y los muchachos se quedaron solos. Dale. Miren qué reguero. Vamos a recoger un poco, ¿eh? Dicen que en la casa debe haber una mujer. Tomás, ¿por qué no te casas y la traes para acá? Vamos a apurarnos que hay mucho que hacer en el campo. ¿Qué es esto, eh? ¿Se le habrá caído a Don Lorenzo? ¿Tú crees que se le quedó? No conoces a Lorenzo entonces. No es la primera vez que hace lo mismo. Y luego, si tú le preguntas, te dice que no sabe de qué tú le hablas. ¿Las armas están en su lugar, Lorencito? Engrasadas y debajo de las tablas. Pon esto debajo de las tablas también. Quedaron el viejo y los hijos solos nada más. Ve tú, dice uno de los hombres, que todos vengan rápido y bien armados. Espérenme aquí mismo en el cruce del camino. ¡Dale, apúrate! Que me quede haciendo el almuerzo. No, es mejor adelantar en el campo. Luego preparamos cualquier bobería. Padre.
cree usted que sería mejor llevar las armas? No. Las armas se quedan donde están. Por ahora. Así que ya se fue. Capitán, ¿dónde están sus hombres? Esperándolo en el cruce del camino, don Esteban. Mayoral, traiga el negro herido y los tres hombres que le di. Mencilla, un buen caballo y otro para usted. Viene conmigo. Pero, don Esteban... ¡Vamos, apúrese! Capitán, en lo que yo me preparo, vaya a la cocina y que le den dos buenos pedazos de carne. ¿De carne? No pregunte y haga lo que le digo. Después sabrá. ¿Qué les pasa a ustedes hoy? ¿Les hizo daño a la fiesta? Es que usted va muy apurado, padre. No podemos alcanzarlo. ¿Y eso que estoy viejo? Ah, pero a lo mejor va y lo alcanzamos. A ver si pueden. El que primero salga del camino va para la casa y prepara el almuerzo. ¿Estamos? ¿Estamos? Dale, toma. ¿Otro dónde está? Yo lo dejé aquí. Aquí estoy, don Esteban. Ellos están para allá, don Esteban. Están en el campo trabajando. Desde donde yo estaba se ven perfectamente bien. Ustedes, esperen aquí. Vamos allá.
desde aquí, don Esteban. Ahí está el viejo soquete ese. ¿Estás seguro que no hay nadie en la casa? Sí, seguro, don Esteban. Muy bien, capitán. ¿Qué haría usted ahora? Bueno, primero esperaría la noche, que se durmiera. Después rodearía la casa con mis hombres y le daría candela. Si se quedan dentro, mueren así, chacal. Y si salen, el plomo se hace cargo de ellos. Buena idea, capitán. Muy buena idea. Es una suerte que esté yo aquí para evitar que usted cometa todas esas tonterías que me acaba de decir. Pero, don Esteban, si usted espera la noche y le pega candela a la casa, el fuego se verá a leguas de distancia. Y eso no nos conviene. Pero además usted se ha olvidado de una cosa. De los perros. Cuando usted se acerca a la casa, los perros comenzarán a ladrar y despertarán a toda esa gente. Y cuando usted se acerque a pegarle candela, lo más probable es que le peguen un balazo a usted en la cabeza. Bueno, don Esteban, usted me preguntó. Usted va a hacer ahora paso a paso lo que yo le voy a decir. Dentro de un rato, esa gente vendrá a almorzar. Lo primero que hay que hacer es eliminar a los perros. Que dos hombres lleven el paquete de carne y le den de comer a los perros. Cuando estén comiendo, que los maten a machetazos. Que cinco hombres los sigan de cerca. Cuando hayan matado a los perros, que se escondan lo más cerca posible de la casa, por el fondo y por el lado acá de la cerca. Mayoral, que los tres hombres que vinieron con nosotros den un rodeo y se coloquen exactamente detrás donde está esa gente ahora. Pero eso tiene que ser rápido. ¿Y entonces, don Mateo? Cuando esa gente venga a almorzar, dejan que se acerquen bien a la casa. Cuando estén frente a ella, abren fuego cerrado. Que no entre uno solo a la casa. Y si alguno llega a entrar, tenga un hombre preparado para que le pegue candela. Perfecto, don Mateo. Mayoral, que los otros tres hombres den un rodeo por el camino, por si alguno de ellos trata de escapar. El negro, don Mateo. Cuando le haya pegado candela a la casa, lleva al negro lo más cerca posible. Le pega un balazo en la cabeza y le deja un machete al lado. A los otros muertos, los tira al fuego. Que se queme todo. ¿Y usted, don Mateo? Yo me voy. Les dejo aquí al mayoral. Cuando todo haya terminado, me avisan inmediatamente. ¿Bien, capitán? ¿Está todo claro? No quiero errores. No se preocupe, don Esteban. Que de esta no se escapa. Manos a la obra. Hay que actuar rápido. Andando. ¡Arriba, que me estás alcanzando! ¿Qué le pasa a los perros? Así sí que no me alcanzas. ¿Los perros tienen algo? Vamos, termine, que ya falta poco. Thank you.
Ella será. Prepárate. Se callaron. Y yo terminé. El viejo le ganó a los jóvenes. Bueno, terminen la tarea que yo voy para la casa a preparar el almuerzo. El viejo solo. ¿Y esto qué es? Por allá vienen. Agáchense. Maldición. Mira el viejo solo. Vamos a dejar que se meta dentro de la casa. Seguro que viene a nosotros. Vamos a escondernos. Dale. Thank you.
hasta allí. Aquí nos van a matar. Vamos por allí. Ten cuidado. ¡Dispárenle! ¿Qué es lo que pasa? Esa gente no tenían armas. Pues parece que están disparando, mi hermano. Son unos inútiles. Voy a tener que bajar yo. Inútiles. ¿Pero qué esperan esos estúpidos para meterle candela a la casa? Vamos para allá. Yo me quedo. Son las órdenes de don Esteban. Es muy fácil dar órdenes y después sacar el cuerpo. Mejor yo me voy a avisarle. Ahora mismo yo voy a arreglarlo todo. Ayúdame, que para eso somos hermanos. ¡Tumbaron al capitán! ¿Y qué vamos a hacer ahora? Hay uno que está dentro de la casa que tiene que salir. Y cuando salga lo vamos a liquidar. Y al otro lo vamos a rodear. ¡Oye, tú!
Enciende la tela y dale fuego a la casa esa. ¡Dale, rápido! Oye, tienen una puntería de mil demonios. Si uno se descuida. Mira, ¿por qué no cogemos y nos vamos de aquí, eh? ¡Está loco! Ahora con el capitán muerto la tajada es más corta. Antes todo era para él. Pero ahora es para nosotros. Además, aquí todo está hecho ya. Vamos a ciclarlo. Vamos. ¿Viejo qué? No lo dejaron de defenderse. Lo asesinaron. ¡Ay, un medio herido! Vamos a dar un rodeo. Ve tú con este. ¡Eva! Yo no me muevo de aquí. Esa gente donde p*** bajo pone la bala. Eres un cobarde. Vamos, sale de aquí. Creo que sí. Tenemos pino para las lomas. No podemos aguantar porque son muchos. Vamos a salir disparando, pues. Con un lujo extraordinario. ¿Y cómo son por dentro? Bueno, señorita, esas casas no son para la gente de mi color. Pero como mi papá era sastre, yo lo acompañaba cuando él confeccionaba las ropas. Y así pude ver muchos de aquellos palacios por dentro. De niño. ¿Y qué impresión le causaban? Al principio me impresionaban aquellos inmensos salones. Pero luego, los vitrales me dejaban fascinado con la alegría de sus colores. Cuando el sol los ilumina, sus reflejos parecen una fiesta de luz y color. ¿Parece usted un poeta? Soy un simple artesano, señorita. Pues para ser un simple artesano, como dice, habla usted muy bonito. Lucía, no importunes a Gabriel. ¿Cuándo aprenderá esta niña? No me importunaba, doña Ingracia. Estábamos... Gabriel me contaba sobre La Habana y sus palacios. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y las personas, Gabriel? Háblenos de la gente que vive en esos palacios. Gente que viajan. Viven ostentosamente, derrochan. Los hombres, viejos y jóvenes, en su mayoría entregados al vicio del juego. Las muchachas como usted solo piensan en bailes y en vestidos. Cuando crecí un poco y mi familia pudo explicarme algunas cuestiones,
comprendí que aquellos palacios estaban construidos sobre la miseria y la desgracia de muchos infelices. Y que la gente por la que usted pregunta viven lujosa y ostentosamente gracias a... Gracias a la esclavitud. En esta casa no tenemos miedo a las palabras. Llame usted las cosas por su nombre. Así es, doña Ingracia. ¿María? ¿Muchacha, estabas embobecida? Estaba escuchando. Pues sigue escuchando. ¿No nos va a contar nada más, Gabriel? Déjelo tranquilo. ¿Lo tienen ya mareado? ¿Y usted también es sastre? No. ¿Su padre no le enseñó? No pudo. Murió siendo yo un niño. Lo mataron en el 44. Cuando la escalera. Han matado a mi hermano. ¡Desgraciado! ¿Dónde están? ¡Los mataron a todos! ¡Contesten! Se fueron para la Roma, mayoral. ¡Animales! ¡Estúpidos! ¡Mataron a mi hermano y ahora lo van a dejar escapar! ¡Una partida de cobardes es lo que son ustedes! Nosotros hicimos lo que pudimos, mayoral. ¡Yo les voy a enseñar a ustedes! ¡Cuidado, mayoral! ¡Cuidado! Ya les dije que hicimos lo que pudimos. Esos dos son un peligro, mayoral. Tienen una puntería que si uno asoma la cabeza se la arrancan. ¡Les cogieron miedo! No se trata de miedo. Es que no vale la pena. ¡Mataron a mi hermano! ¡Y no vale la pena! ¡Mire, mayoral! Esos dos son peligrosos. Y se conocen todo esto como la palma de su mano. Yo no estoy dispuesto a jugarme el pellejo por una miseria, mayoral. Además, hay que llevarse a los heridos. Quedamos pocos hombres y estamos escasos de municiones. Yo, por mi parte, estoy dispuesto a jugarme el pellejo, mayoral. Y rastrear esas lomas hasta que los encuentre y dejarlo frío. Pero eso sí, mayoral, tiene que haber dinero. Mucho dinero. Si no, que no cuente conmigo, don Esteban, mayoral. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Sí, claramente que sí. ¿Usted qué dice, mayoral? Carguen a mi hermano en su caballo y recoja a los demás muertos. Menos el negro. Tú vienes conmigo. Los demás, que nos esperen en la casa de mi hermano. ¡Vamos! Hagan lo que les está diciendo el mayoral. Oiga, Joseca, dale. Ya no lo persigue. Parece que regresaron. Asesinos. Mataron al viejo a traición. Eso es por orden de don Esteban ese. A ese lo vamos a agarrar, Lorencito. Van a tener que pagar la vida del viejo con la suya. Sí, mi hermano. Tenemos que ir. Deja verte la herida ese. Cuidado. A ver. Cuidado. ¿Te duele? Un poco. Acá. Por suerte la bala salió. Y la herida casi a flor de piel. Hay que curarte ahí, pero ahora no hay tiempo. Esa gente puede volver y tenemos que estar preparados. Aguanta. Cuidado. Aguanta. Por
el momento no puedo hacerte nada más ahí. Ahora prepara los fusiles y espérame aquí. ¿Dónde vas? Y se llevaron a todos los muertos. ¿No será una trampa? ¿Y si vuelven? No, no lo creo. Además, si vuelven, le va a llevar buen tiempo venir hasta aquí. ¿Y la casa? La casa... completo. El viejo estaba dentro. Tenemos que desquitarnos la vida en un éxito. ¿Qué vamos a hacer? Por el momento nos conviene que se hayan ido. ¿Tú crees que tú solo puedes llegar hasta la cueva de los murciélagos? ¿Y a dónde tú vas? ¿Dónde tú vas? Yo voy contigo. Atiéndeme una cosa que te voy a decir. Yo quiero tratar de llegar hasta la casa, a ver si puedo coger los caballos y otras cosas que tengo que coger. Tú ve despacio para la cueva y espérame ahí. No, 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 eso es muy peligroso. ¿Dónde tú vas? Yo voy contigo. Óyeme lo que te voy a decir. Tú tienes esa herida ahí. Y yo puedo ir más rápido. Además, uno solo va a llamar menos la atención que si vamos los dos. Ve para la cueva y espérame allí. Bueno, por lo menos espera que anochezca, ¿no? Está bien. Vamos, que te voy a acompañar en un tramo y en cuanto oscurezca yo iré. La parte del capitán será repartida entre ustedes. Pero hay que salir a buscarlos ahora mismo. Quedamos pocos hombres y ya estamos muy agotados, don Esteban. Mayoral. Reúna a todos los hombres del ingenio y búsquele armas. Esteban, pero eso no es conveniente. Yo sé lo que tengo que decirles. Los hombres de su grupo, apoyen lo que voy a decirle a mis empleados. Vaya a prepararlos. Sí, don Esteban. Me he echado a perder mis planes. Ahora todo el mundo se va a enterar. Y dejar a esos dos testigos. Mientras esos dos estén con vida, ninguno de nosotros podrá vivir tranquilo. Buscaremos la forma de vengarnos, Lunesito. Ahora lo primero es que tú te cures y que esa gente nos deje tranquilo. Después vamos a preparar bien las cosas y les vamos a caer arriba. Ese don Esteban se va a arrepentir una y mil veces de lo que le hizo mi padre. Ahora ve para la cueva y espérame allí. ¿Tú puedes? Sí. Cuídate. Reunido. ¿Por
porque ha ocurrido algo que me llena de indignación. Y sé que cuando ustedes lo sepan, también se van a indignar. De un tiempo acá son más frecuentes las fugas de clavos de las dotaciones. Y eso porque familias de la zona protegen a los negros que se huyen. Pero ahora ocurre que una familia que protegía a un negro que se había fugado, cuando el hermano del mayoral les fue a reclamar, lo mataron. Sí, señores, sí, lo mataron. Asesinaron a un hombre que cumplía con su deber. Un hombre que quería evitar que los negros convirtieran a Cuba en otro Haití. Eso no se puede. Eso no lo podemos permitir aquí nosotros. No, señor. No lo podemos permitir, señores, que asesinen a un hombre que dio su vida por defender la de nosotros. ¡Claro que no! ¡Nosotros no lo vamos a permitir! ¡Eso no lo vamos a permitir! ¡No lo vamos a permitir! Yo sabía que ustedes no me iban a defraudar. General, vaya y reparta las armas. Y vaya usted también a vengar a su hermano. Y a esos dos me los traen muertos, mayoral. Bien muertos. ¡Vamos! 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 ¡Ahí hay uno! ¡Dispárenle! Por aquí tiene que estar. ¡Busca el desgraciado! Voy a acabar con ellos aunque se vayan al mismísimo infierno. ¡Voy a acabar con ellos! ¡Ustedes por allá! ¡Busquen! ¡Dale, por ahí! ¡Aquí hay una cueva, mayoral! ¡Mayoral! ¡Aquí hay una cueva! ¡Sur! ¡Una cueva! ¡Ahí mismito están metidos, seguro! ¡Alumbren viento esto! ¡Vamos! ¡Alumbren viento esto para que no se vayan a escapar! ¡Vamos! ¡Ábranse, gabadico! ¡Ábranse! ¡Dale, ábranse! Antonio, tú que la descubriste, acércate a la entrada a ver si los ves. Toma. ¿Yo, mayoral? Sí, tú mismo. Dale, toma. Están ahí. Ya son nuestros. ¡Arriba!
Doble sueldo al que logre entrar primero a la cueva. ¿Quién se decide? Los demás, que comiencen a disparar. ¡Empiecen a disparar! ¡Disparen! ¡Vamos! ¡Tienen miedo! ¡Alto! ¡No disparen más! A lo mejor están heridos. O muertos. ¿Qué usted cree, mayoral? Eso tenemos que comprobarlo. A ver tú, sal disparando hacia allá. ¿Y por qué no va usted, mayoral? ¿Crees que tengo miedo? Ahora tú vas a ver. ¡Apártate! ¡Apártate! No se muere, mayoral. Óyeme, óyeme bien. Que no se escapen. De ahí no podrán salir, mayoral. Eso, ellos lo saben. Por eso no disparan. Para ahorrar municiones. Dile a la gente que no disparen más. Que se pongan a vigilar, que estén listos. Ya tendrán que salir cuando los apriete la sed y el hambre. Y nosotros vamos a esperar aquí hasta cuando sea. Como si tenemos que esperar un año. ¡Pero los vamos a coger! ¡Vigilen ustedes! ¿Me mandó usted un recado, don Esteban? Sí. Que me prepare lo de siempre. Me voy para la otra casa. Que mañana bien temprano esté todo listo. Está bien, se hará como usted mande. Pero... ¿Sí? Yo creo que usted... ¿Usted no cree nada? Yo no le pago a usted para creer nada. ¿Me iba a decir que creía debía no irme? Don Esteban, yo no sé... ¡Usted nunca sabe nada! Pero yo sé. Yo sé lo que tengo que hacer. Pero, don Esteban... ¡No hay peros que valga! Yo a usted le pago un sueldo para administrar mi hacienda y para verificar el trabajo. Y ahorita voy a tener que hacerlo yo solo. Quiero que sepa que estoy muy descontento con su trabajo. Mi trabajo es administrar el ingenio. Y eso yo lo cumplo a cabalidad, don Esteban. ¿Y los negros que se fueron? Bueno, eso no es asunto mío. Eso es asunto del mayoral. Ese es otro que bien baila. A ver si al menos tiene el coraje y se desquita de lo de su hermano. Si no, que se despida del puesto. Vaya usted a cumplir mis órdenes. ¿Qué le digo a la gente, don Esteban? Antes de irme... Espero tener noticias de ellos. Y si no es así, me dice que fui llamado urgente de la ciudad. Que debo cumplir mis deberes de oficial del cuerpo de voluntarios. Eso es todo. ¡Váyase! Con su permiso, don Esteban. Se desmayó, mayoral. Y eso. Están ahí. Pero los tenemos acorralados. Si nada más que asoma la cabeza, se la arrancamos. Voy a... Quédese ahí, mayoral. Quédese ahí. Yo creo que usted lo que tiene que hacer, mayoral, es ir para el ingenio para que le curen bien esa pierna. Yo no me muevo de aquí hasta que no vea esos dos bien muertos. Usted debe irse, mayoral.
Además, de todas formas, tenemos que mandar un hombre para que vaya por municiones y comida. A lo mejor a esos dos les da por demorarse para salir de ahí. Ese hombre lo puede llevar hasta el ingenio. Y de paso le da la noticia a don Esteban. Le dije que yo me quedo aquí. Haga lo que usted dice. Mande un hombre que le avise a don Esteban que tenemos esos dos cogidos en una cueva. Que mande cartucho y comida y un par de botellas de aguardiente. ¡Vamos ya! Sí, mayor. Y tú, ayúdame, que te conviene. Si esos dos no han salido al amanecer, los sacamos como sea. No han disparado más, ni nosotros tampoco. Si no se fueron anoche que estaba oscuro, ahora de día es muy difícil. Dile a la gente que comience a disparar, a ver qué hacen ellos. ¡Empiecen a disparar! ¡Vamos, usted también, dale! ¡Fuego! No contestan los disparos, mayoral. Parece que están haciendo la misma jugarreta de anoche. Tenemos que sacarlos de ahí. Ahora te toca a ti. ¿A mí? ¿Para que me abran un agujero igual que usted o peor? No, mayoral. No vale la pena jugarse pellejo por unos pesos. Esto don Esteban te lo va a agradecer. Seguro. Yo hablaré con él. Acuérdate que hace falta un nuevo jefe de rancheadores. Y puede ser tú. Esteban tiene mucha influencia por aquí. Bueno, está bien, lo voy a hacer. Pero eso sí, mayoral, lo voy a hacer a mi manera. Hazlo como tú quieras, pero hazlo. Ustedes, empiecen a disparar para la cueva. ¡Fuego! Le llevamos unas cuantas horas de ventaja. ¿Ya se habrán dado cuenta? Es posible, sí. Pero le va a costar trabajo dar con nuestras huellas. Aunque ellos tienen caballos. Si hubiéramos podido traerlos de nosotros, no los hubiéramos podido sacar de la cueva. Por acá hay agujero, no lo cabían. Hemos salvado la vida milagrosamente dos veces. Una gracias a que desde chiquitico conocíamos esa cueva. Y la otra que tú sabías que yo tenía revólver escondido ahí. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde el día que llegó don Lorenzo.
cuando el mayoral ese quiso matar al viejo por la espalda. Tú dijiste que... Sí, sí. ¿Y lo otro lo viste también? ¿Eso fue lo que regresaste a buscar? El retrato... es tu novia. Tú puedes seguir caminando. Tenemos que seguir. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? Yo soy tu hermano. Ya tendremos tiempo de hablar de eso. Pero este no es el momento. ¿Te duele? No. Bueno, sí, un poco. Pero puedo caminar. Entonces vamos a seguir. Todavía nos falta un buen tramo para llegar a la cueva. Allí sí que no van a dar con nosotros. Es un buen sitio, sí. Vamos a estar ahí hasta que tú te recuperes. Yo voy a descansar un rato. Y después voy a bajar a buscar comida. Y después vamos a ver qué hacemos, Lorencito. Ese hombre se va a arrepentir una y mil veces de lo que nos hizo, Lorencito. Va a maldecir ese día miles de veces. Vamos. ¿Cómo pueden haber escapado? ¿Quién sabe, mayoral? ¡Mayoral! ¡Mayoral! Encontramos un agujero por donde cabe un hombre. Estaba tapado con una piedra. Creo que sale al otro lado de la loma. Por ahí mismo se fueron. Esos desgraciados se han burlado de nosotros, mayoral. ¡Traigan los caballos! ¡No se van a escapar! ¡Que dos hombres vayan a buscar el rastro! Ya nos lleva mucha ventaja, mayoral. ¡Que traiga los caballos, digo! Ya los caballos están listos, don Esteban. Los hombres que lo van a acompañar lo van a traer ahora. A estas horas el asunto ese puede estar liquidado. ¿Se le entregó al hombre que trajo el recado todo lo que pidió? Sí, don Esteban. En cuanto tenga noticias, me avisa urgente. ¿Y si la cosa no sale bien? Tienen que salir bien. ¿Me oyó? Tienen que salir bien. Vamos a descansar aquí. Ya falta poco. Ella quiso romper su compromiso. Pero la familia, el padre, la obligaba. Iban a fijar la fecha de la boda. Estábamos desesperados, Lorencito. Me dio este pañuelo
este retrato. Y la promesa de que huiría conmigo. La noche que íbamos a fugarnos. Cuando lo estaba esperando. Se apareció el hombre que iba a casarse con ella. Nos había delatado mi mejor amigo. Trató de matarme. Pero le falló el disparo. Y mató al traidor. Yo no quería lo necesito. Pero tuve que matarlo. A ella la encerraron en la casa. Y para evitar el escándalo, dijeron que el hombre había muerto luchando con un malhechor que quiso robarlo. Ese malhechor era yo. Me acusaron de ladrón y empezaron a buscarme por todas partes. Por eso fue que fui para la casa. ¿Pero es que eso es una injusticia? Sí, lo necesito. El mundo está lleno de injusticias. Tú eres muy ingenuo y no conoces nada de la vida. ¿Y tú? ¿Conoces mucho de la vida? Bastante. Tuve que aprender mucho para poder sobrevivir. Y vi muchas cosas. ¿Tú crees que ella te está esperando? No sé. No sé, lo necesito. Pero ella me quiere. Yo estoy seguro que ella me quiere. ¿Entonces? ¿Qué piensas hacer? Después que salgamos de todo esto, la voy a ir a buscar. Pero lo que no quiero es ir con las manos vacías. Quiero llevar algo que ofrecerle. Ella es una señorita. Y yo no quiero que sea la mujer de un guajiro muerto de hambre. Pues ahora somos más muertos de hambre que nunca. Porque nos lo quemaron todo. El viejo decía que... Tú y yo podemos hacer muchas cosas, lo necesito. Yo no sé cómo lo necesito. Pero las vamos a hacer. Las vamos a hacer. Vamos para esa cueva. Le falta poco. Dale. No hay ni rastro, mayoral. Sigan buscando. No se los puede haber tragado la tierra. Esa gente es astuta, mayoral. Borraron las huellas y nos llevan mucha ventaja. Ahora quién sabe dónde rayos están. Además, la gente está cansada y usted mismo mire cómo está. Que sigan buscando, demonio. Si yo no estuviera herido. Pero, mayoral, es que llevamos ya... ¡Dale! El que conoce bien este lugar es el tuerto. Él es de por acá. Y estuvo un tiempo escondido por aquí. Él fue el que me trajo. ¿Qué fue? ¿Y usted nunca había trabajado por esta zona? Nah. Yo con la otra banda andaba por allá por Vuelta Abajo. Oiga, no había nada lo que más le temía a la gente de Vuelta Abajo que a la banda de Guzmán, como le decían. ¿Cómo fue que usted se pudo escapar, o Guzmán? Tú y yo estuvimos viendo como una semana metido entre las lomas. Jamás en mi vida yo había visto tanta gente y tanto perro. Tuvimos como 3 días metidos entre el agua y los manglares. Entre el hambre, el aceite y los mosquitos, por poquito acaban conmigo. Dicen que ese capitán Camuno es tremendo. Que cuando persigue a una gente, no para hasta que no lo coge. Sí.
Es un tipo obstinado y astuto. Yo no quisiera tenerlo más nunca detrás de mí. Pero ahora sí voy a hacer una banda temible. ¡Temible! Dentro de unos meses, cuando se oiga mi nombre por toda esta zona, va a temblar hasta la tierra. Nada más que estoy esperando que llegue el tuerto con las armas y varios hombres más, y ya podemos empezar. Ven acá, Guzmán. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No, ya eso yo lo tengo conversado con el tuerto. Él es después de aquí y conoce bien el tuerto. Lo que tenemos que hacer es actuar alejado de la cueva, que va a ser nuestro principal refugio. Además, por aquí hay muchos propietarios ricos. Podemos hacer una buena cosecha. ¿Qué cosa tiene, jefe? Una buena cosecha. ¡Jefe! ¡Jefe! Con ese se encarga alguien, jefe. Ese debe ser el tuerto con nosotros. No, no es el tuerto. ¿Pero es que más nadie conoce tu lugar? ¿Cuánto es lo que son? Bueno, creo que nada más quedó. Ah. Entonces no hay problema. Nosotros somos cinco y ellos son dos. Vamos. Conocieron la cueva. Pero en eso no fue lo que quedamos. El tuerto me dijo que él mismo los iba a traer. Además, aquí no hay quien llegue si no conoce el lugar. Mire, jefe. Parece que hay uno herido. Está cogiendo. Qué raro está esto. ¿Qué hacen esos tipos por aquí? La vuelta que hay que dar para entrar en la cueva. Esos dos conocen este lugar. Seguro que han estado antes. Vamos a escondernos. Los vamos a sorprender y le vamos a quitar las armas, que es una falta que nos hacen. Aguanta un poco más, que ya estamos llegando. Una pequeña subida y ya estamos en la cueva. Al fin. ¿Tú puedes seguir? Si quieres, descansamos. ¡Estamos perdidos! ¡Nos atacaron unos bandidos! ¡Nosotros estamos cazando justicia! ¡Salgan donde los veamos! ¡No! ¡Salgan ustedes primero! ¡Está bien! ¡Pero salgan ustedes también! ¡Allá vamos!
salgas mucho. Y estate preparado para dispararte. Díganle a los otros que salgan. ¿Está bien? ¡Salgan! Que no sabíamos quién eran ustedes. Y hay que ser precavido. Dice que fueron atacados por bandidos. Sí. Nos atacaron y no nos quedó más remedio que huir. A mi hermano lo hirieron en una pierna. Pero no es mucho. ¿Y dónde fue eso? Allá abajo, lejos de aquí. Estuvieron siguiéndonos toda la noche. Creo que los despistamos. ¿Y era mucho? Unos 10 o 12. Así que están perdidos. ¿Y ustedes no sabían que aquí había una cueva? ¿Qué cueva? ¿Una que encontramos nosotros? Ah. ¿Y ustedes cazaron jutías? Sí. Magnífica arma esa que lleva. Sí. Igual que la de mi hermano. Con ella, uno nunca falla. Pero también hay que saber disparar. No se ocupe, amigo. Y aunque somos gente pacífica, sabemos usarlas muy bien. Nunca había visto ese tipo. ¿Usted me permite verla? ¿Cómo no? Para ser gente pacífica, como dicen ustedes, son bastante desconfiados. Vaya, magnífica arma. ¿Quieres, muchacho? ¿Y es nuevo? Sí. Último modelo. Ustedes parecen ser gente de bien. Bueno. Y deben estar muy cansados. Así que vamos para la cueva para que puedan descansar y comer algo. Vayan ustedes adelante. Mi hermano y yo lo seguimos. ¿Está bien? ¿Está bien? Podemos confiarlo. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Pero por el momento no podemos quitarnos lo de arriba. Vamos a comer algo que buena falta nos hace y curar tu herida. Después veremos qué hacemos. Vamos, dale. ¿Qué hay? Ni rastro, mayoral. Sigan buscando. Eso no tiene sentido. Los hombres están cansados, mayoral. ¡Que sigan buscando, demonios! Hemos estado dando vuelta todo el día, mayoral. No lo vamos a encontrar nunca. O lo siguen buscando o yo ahora mismo voy a acabar todo.
Así es mejor. Ustedes, móntalo en el caballo, que vamos a regresar. Se acabó la persecución. ¡Vamos! Menos mal que se fueron. ¿A quién estarían buscando? Con nosotros no era. No. Pero es mejor que no nos hayan visto. Vamos a seguir camino. Vengan. Falta mucho. Regular. Parece que buscaban otra gente. Vamos, que jefe nos está esperando y Julián debe estar desesperado. ¿Y por qué está desesperado Julián ese? Por el aguardiente. Cuando no tiene aguardiente se pone muy mal. Vamos. Se habrá metido el puerco desgraciado. Cállate. ¡Es que tengo deseo de beber! Cállate, digo. ¿Qué, muchachones? ¿Se llenaron? ¿Eh? Aunque para encontrarnos con cazadora de justicia, lo pensamos comer este asado. ¿Y los perros dónde los tienen? No, los perros los trae el amigo que estamos esperando. Pero ustedes deben estar casados, ¿verdad? ¿Por qué no descansan un rato? Oye, con confianza. Vamos a hacerlo, sí. Mi hermano va a dormir un rato. Y yo le voy a vigilar el sueño por si le da fiebre. Bien, bien. Bueno, muchachones, nosotros vamos para allá afuera para que acá los amigos puedan descansar un rato. Vamos. Ahí se pueden tirar y descansar un rato. Vamos a tirarnos allí para que descanse, ¿eh? En vano. No te preocupes. Vamos, ¿eh? Están cansados. Dentro de un rato estarán rendidos, entonces podremos sorprenderlo. Yo voy arriba a vigilar, por si viene el tuerto. Ah, allí está Julián, dile que venga. Pero que no se vaya Facundo, es el único que tiene fusil. No, no, no. Esto es mejor en silencio y a cuchillo.
Además, para que yo tenga un revólver. Dale, Facundo. Vamos a esperar un rato. Creo que vamos a tener armas antes de que llegue el puerto con la mesa. Estos dos angelitos nos han caído del cielo. Dormido. Bien, este es el momento. Vamos. Thank you.
Así que nos querían matar a traición, ¿no? ¿Qué nos van a hacer? No sabíamos quién eran ustedes. Teníamos que protegernos, ¿no? Ustedes no estaban cazando jotiga ni nada que se les parezca. ¡Bufar! Ahí está el otro. Ese tiene fusil. ¡Bufar! Primero abra la boca. Pues nada más se mueva. Pobrecito. A matar. ¡Bufar! Ahí viene el tuerto. No se entregan porque están perdidos. El tuerto es mi segundo y viene con hombre y va a ser mamá. ¡Cállate! ¡Ey, mi gente! Dile que entre. ¡Ey, mamá! ¡Dale! ¡Entra, tuerto! ¿Qué pasa? ¿Por qué ustedes no llevan? ¡Suelta las armas! ¡Suelta las armas! Arriba, dame para la pared. Nosotros cuatro, nada más. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Pero cómo ustedes se dejan sorprender a Jaime y no le...? Yo a ti te conozco. Una vez estuviste por la finca y mi padre te dio algo de comer. Después me contó que eras un bandolero que vivías por estas lomas antes. ¿Qué finca? La que está al pie del Lomerío. ¿La del viejo Inaga? ¿Tú eres hijo suyo? Y este es mi hermano. Y el viejo amigo mío. ¡Mentira! Solo te conocía de vista. ¿Pero por qué no llegamos a un arreglo? ¿Para qué? ¿Para que nos vuelva a traicionar? Yo les doy mi palabra. ¿De qué? ¿De cazador de jutía o de bandido? ¿Tú de qué te ríes? ¿Tú qué me dijiste? Que iba a entrar en una banda terrible al mando del famoso Guzmán y resulta que dos hombres nos han dominado a todos. ¿Cómo fue que dijo Guzmán? Sí, Guzmán. ¿El que tenía la banda por Puerto Abajo? Ese. Ese soy yo. Jacinto, dime, que bajen a Mayoral. Lo cogieron. Pónganlo ahí. Los mataron. Dime, ¿qué fue lo que pasó? No lo pudimos coger. Se le fueron. Se le fueron. Cobardes. Incapaces. ¡Cobardes! ¡Se fueron, sí! Se fueron porque son de aquí, administrador. Y se conocen esto como la palma de su mano. Además, disparan como unos condenados. Si no, pregúntele al mayoral. Que si no le curan esa pata, se le va a podrir. Ojalá y se le pudra. ¡Sí, ojalá y se le pudra! ¿Y ahora qué le digo yo a lo de Esteban, eh? ¿Qué le digo? Lo que le vaya a decir, dígaselo rápido, administrador. ¡Cállese la boca! ¡Yo sé lo que le digo! ¿Usted se cree que porque nos jugamos la vida por una miseria de dinero, mientras ustedes agarran la tajada mayor, somos bobos, la cabeza un guanajo? ¿Qué es lo que está usted diciendo? Esos dos sueltos son un peligro para el dueño del ingenio La Paloma, administrador. Si a las autoridades les da por averiguar, más de uno aquí va a pasar un susto. Últimamente aquí están pasando cosas muy raras, administrador.
Que me preparen un caballo. Ah, administrador. Dígale a don Esteban que va a tener que ir pensando en buscarse un nuevo mayoral. Jacinto, que se lleven a ese de ahí. Tú y tú. En su lugar no lo haría. Hizo bien. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Eso es mío! ¡Suelta! ¡Esa bota es mía! ¿Qué es lo que van a hacer con nosotros? Todavía no lo sabemos. Esto no puede durar mucho. Va a durar lo que tenga que durar. Nosotros somos 9 y ustedes son nada más que 2. 8, ¿sí? Amigo. 8. No me incluyan en esta cuestión. Guzmán, nosotros estamos desarmados, viejo. ¡Cállate! Tú y este lo que tienen es miedo. Y aunque ellos tengan armas y nosotros estemos desarmados, si queremos... Se equivoca. Desarmado estará usted. Pero ya le dije. No quiero mezclarme en este asunto. Siéntese y termine de comer. ¡Arriba! Tenemos que resolver esto. Es fácil. ¿Cómo? Nos ponemos a vigilar allá afuera. Y les decimos que se queden durmiendo dentro de la cueva. Cuando vengan a darse cuenta, les llevamos unas cuantas horas de ventaja. Además, los dejamos desarmados. Yo estaba pensando en otra cosa mejor. Esta gente puede ayudarnos, necesito. Toma. Esta gente es peligrosa. Puede confiar en ellos. ¿Tuviste el del revólver? Ese es el peor de todos. ¿Y tú no quieres vengar a mí? Yo sí quiero vengar a papá. Pues a ti solo y a mí nos va a ser muy difícil. Déjame ser amigo.
Déjame hacer a mí y tú vas a ver que pronto ese hombre se va a arrepentir de lo que nos hizo. Así que usted dijo que era amigo de mi padre. Bueno, lo conozco. A mi padre lo mataron ayer. Mi hermano y yo logramos escapar de milagro. ¿Y saben quién fue? Sí. Lo hicieron porque querían apoderarse de nuestra tierra. Eso pasa a menudo. Mientras más tienen, más quieren. Hasta que se indigestan. Bueno, ¿cómo fue la cosa? Cuéntenos. Bueno, ya es hora de dormir. No, no tengo sueño. Cuando tu papá regrese, estarás todo el tiempo con él en el portal. Me parece que nunca va a regresar. ¿Qué habrá dicho Lorencito del caballo? Seguro se puso a brincar de alegría. Lorencito ya es un hombre. Tiene que haber cogido fundamento. ¿Te acuerdas, mamá, lo alegre que era? Siempre riéndose y jugando. Me decía, mariposita sin alas. Ojalá papá lo trajera. Bueno, entonces tú tenías 13 años y él 16. Eran un par de muchachos. Ahora no es igual. Sí, no me mires así. Vamos, vamos a dormir. Mariposita sin alas. Vamos, muchacha. Ya voy, mamá. ¿Y ustedes qué piensan hacer? Donde hay desquite no hay agravio, amigo. Voy a hacerles una proposición que seguro les va a gustar. Únense a la banda de Guzmán. La venganza será tomada en menos de lo que canta un gallo. Esa sería la primera acción que haríamos en esta comarca. A ustedes dos solos les va a ser muy difícil lograr lo que podemos hacer todo el mundo juntos. Su generosidad me sorprende. Yo no lo hago por generoso. Ese hombre es rico. Y es ingenio de todo. Nosotros necesitamos caballo, armas, comida. Y a lo mejor nos encontramos con un montón de dinero. A ustedes les hace falta y a nosotros también. Si ese hombre se lo quitó, pues es justo que lo recupere. ¿Y si todo esto es un truco suyo? Para cuando mi hermano y yo nos descuidemos, matarnos. Yo les aseguro que no. Yo necesito hombres como ustedes en mi banda. Ustedes son valientes y saben disparar bien. Y si se embullen y quieren seguir conmigo, pues yo los hago ricos. ¿Y cuándo atacaríamos al ingenio? ¿Mañana mismo? No, mañana mismo no. Eso no es así. Primero hay que esperar a que mi hermano se recupere. Eso yo tengo que pensarlo bien. Ahora acuéstense. Otra cosa. Mi hermano y yo vamos a hacer guardia allá afuera toda la noche. Al que primero asome la cabeza en la entrada de la cueva, se la vuelvo. Un momento. Yo voy a dormir ahí, atravesado, en la entrada. Tengo un sueño ligero. Si alguien se me acerca, siempre grito. No quiero despertarme en medio de una balacera. Thank you.
Buenas noches a todos. No te confíes, mi hermano. No, si yo no me confío. Lo que quiero es utilizarlo para vengar al viejo. Nosotros solo podemos vengar al viejo. Y arriesgarnos a que nos maten. Ellos también nos pueden matar a traición. No. Si sabemos hacer las cosas, no. Lo que tenemos que hacer es mantenernos siempre vigilando, Lorencito. No podemos comer juntos ni dormir a la vez. Atiéndeme. Y siempre cuidarnos las espaldas uno a los otros. Pero es que así no se puede vivir, mi hermano. Eso va a ser nada más que hasta que ataquemos el ingenio, Lorencito. Confía en mí. No te preocupes. ¿Tú estás volado en fiebre? Acuéstate, anda. No, no. Tú también estás cansado. Acuéstate y descansa, que a ti te hace más falta. Y no te preocupes. Que todo va a coger su camino. Acuéstate. Todo va a coger su camino. ¿Quién es? Soy yo, el administrador del ingenio. Ábrame pronto, que necesito hablar urgente con don Esteban. Madre mía. ¿Qué pasa? Buenas noches. Despierte pronto, don Esteban. Bueno, a esta hora no le... ¡Cállese y despiértelo! Pase, pase, dijo. Pase. Enseguida. Ridículo delante de... ¡Cállate! Este no es el momento. Y si tratáramos de sorprenderlo ahora que también... Que te calles, te digo. Ahora no. Mañana. ¿Qué sucede, administrador? Mala noticia, don Esteban. Deja de suerte. Hable. No pudieron agarrarlo, don Esteban. ¡Qué imbéciles! ¡Estúpidos! Hirieron al mayoral y a otros dos de sus hombres. Ahora, ¿con qué cara me presento yo ante el teniente gobernador? ¡Partida de inútiles! Se le perdieron entre las lomas. ¡Cállese la boca! ¡Déjenme pensar!
Dice usted que están ahí en las lomas. Bueno, eso fue lo que me dijeron los Lecteros. ¿Y qué dice el imbécil del mayor? Nada. Si lo trajeron desmayado con un balazo en una pierna. Debieron matarlo por inútil. Ni siquiera supo vengar la muerte de su hermano. Pero don Esteban... ¡Cállese la boca! Aquí el único que puedo hablar soy yo, que soy el perjudicado. Esto me va a costar mucho dinero. Más de lo que me ha costado ya. ¿Cuántos hombres quedan en el ingenio, aparte de los ranchadores? Eso es otra cosa, don Esteban. Uno de ellos, al que todos obedecen, dijo algunas cosas que, vaya, que me dejaron muy preocupado. ¿Qué fue lo que dijo ese? Bueno, dijo que a usted no le convenía eso. Y que ellos se jugaban el pellejo y que hacían el trabajo sucio para que otros se llevaran la tajada gorda. ¿Y qué más? Dijo que no se iban a jugar más la vida por unos miserables pesos. ¿Con qué eso también? Ahora usted se va a ir. Tan pronto levante el día, yo iré a ver al teniente gobernador. Cuando llegue el ingenio, me manda ese hombre para acá. Le dice que quiero hablar con él. Hágale ver que le conviene. Luego usted y yo hablaremos. Ahora puede irse. Don Esteban, mire... Yo... ¡Márchese! Con su permiso, don Esteban. Yo me desperté. Todo está tranquilo. Menos mal. O sea, como rayo me pude quedar dormido. El agotamiento. Las preocupaciones. ¿Y tu fiebre? Se fue. La pasión de la herida fue ahí a flor de piel. Me alegro porque nos esperan días duros. ¡Se puede salir al sol! Cuidado. Hey. Nada, como un buen sueño. Quieto ahí. No hace falta. Y aquí hay sol. Vaya y avísele a los demás que vengan para acá. Esto tenemos que acabar de resolverlo. Avísele. ¿Me permite una sugerencia? Haga lo que él dice. Déjalo. Hable. Si se van a unir a ellos y si les van a entregar las armas, denme mi revólver primero. Yo podría ayudarlos. En definitiva, ustedes ni sabían que yo estaba armado. Dáselo. ¿Qué, hermano? Dáselo. Tiempo. Haría mejor vigilando a los otros. Bye.
Amanece usted muy contenta. ¿Me asustó? Dispense, no fue mi intención. Buenos días. Buenos días. No hay por qué. Le voy a dar un poquito de café. Luego desayuna. Qué lindos son los amaneceres en estas tierras. Tan lindo como sus mujeres. Sí. La señorita Lucía es muy bonita. ¿Y usted también? Usted también es muy bonita. ¡Ay! ¿Lo quemé? No, no es nada. ¡Ay, qué torpe soy! Déjeme ayudarla. ¡Váyase de aquí! ¡Déjeme! ¿Qué? ¡Váyase! Bueno, está bien. ¡No se moleste! Es que me pongo muy nerviosa. ¡Preocúpese! ¡Oiga! ¡Venga a desayunar! Aquí uno no sale de un susto para entrar en otro. ¿Y a qué se debe tu nerviosismo? ¿Se puede saber? Guzmán, recoge sus armas. Guzmán, solo. Antes les voy a decir una cosa. A mi hermano y a mí no nos queda en este mundo nada más que la vida. La vamos a vender muy cara. Usted es el jefe. Y lo vamos a seguir. Pero la menor sospecha de que usted y los suyos nos quieren traicionar, tanto mi hermano como yo, el primero que le vamos a disparar es a usted. Que no se lo olvide, Guzmán. La primera bala es suya. Recoja sus armas y vamos a conversar. Usted es lo suyo también. ¿Por qué no hacemos un buen desayuno? ¿Mm? El estómago lleno piensa mejor. Porque te dijo bonita. No sé por qué te pones así. A menos que... ¿Que qué? ¿Que qué? A ver, déjame verte. Pues sí que te has arreglado hoy. ¿Y esas flores en el pelo? Claro, tiene que ser. ¿Qué?
¿Qué cosa, niña? ¿Qué cosa? ¿Que tú estás enamorada? Ay, Dios mío, niña. No lo digas ni jugando. Ay, Virgen Santa. Si se entera de mi gracia. Por un beso. Ay, niña. Pero hermano, María. Además, Gabriel es un hombre muy apuesto. Ay, no, no. No me hable de ese hombre. Yo no quiero saber nada de él. Además, él vino el otro día aquí. ¿Y por qué tú no quieres que te hable de él? ¿Te hizo algo? No. Bueno, sí. Mírame. Mírame así. Derechito los ojos. Ay, yo no puedo. Claro, cuando yo lo digo. No, pero yo no quiero. Yo no quiero verlo más. Bueno, tú no querrás que lo botemos en la finca, ¿no? No. Pero yo lo quiero ver lo menos posible. Bueno, ya tú si no quieres. Me voy a dar una vuelta. ¡Lucía! ¿Verdad que es un hombre muy apuesto? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a vigilar el ingenio. Y después trazarnos un plan. Esa gente ahora está sobre las armas. Pero dentro de 2 o 3 días los podemos coger masitos, masitos. Estoy de acuerdo. Eso lo voy a decidir yo. ¿De dónde sacaste el ejemplar este? Lo perseguían por hacer trampas en el juego. Lo escondí y luego lo traje. Tenía todo el pueblo detrás de mí. ¿Y qué les hizo, trampas? Se rompió un poco la mano, ¿no? Bueno, no hubiera pasado nada si no fuera por uno de otro pueblo que me reconoció. Que había vendido una punta de ganado que no era mía. Aquí no trate de pasarse de listo, amigo. Mano. Mano rápida. Para usted, me llamo Mano Rápida. ¿Queda muy lejos el ingenio ese? No. Podemos empezar a vigilarlo muy pronto. Quizá mañana mismo. Esto no me gusta nada, don Esteban. No me gusta. ¿Pero qué pueden hacer un par de guajiros infelices, don Cayetano? Si mataron a un capitán de rancheadores y estropearon a unos cuantos más, no son tan infelices. ¿Pero qué más pueden hacer? Son 2 hombres solamente. Y quizás estén heridos. Es posible que los cimarrones hayan dado cuenta de ellos en las lomas. A lo mejor no. Y bajan a reclamar sus derechos. Si bajan a reclamar, don Cayetano, estarían en su poder. Y usted podría... ¿Y si no vienen hasta aquí y se les ocurre ir a reclamar a otra parte? Uno tiene sus enemigos, don Esteban. ¿Hay quien quisiera haberme hundido hasta el cuello en cualquier asunto de estos? Estamos en tiempos muy malos, don Esteban, muy malos. El problema no es este solamente, don Esteban. Hay cosas que no se resuelven con dinero. Estamos en tiempos muy difíciles. El dinero es solamente por las molestias, don Cayetano. Y por si hay que realizar alguna actuación legal. Por si vienen a reclamar. Les repito que si llegan hasta aquí, no habrá ningún problema. Hoy mismo despacharé una partida hacia las lomas para que busquen piedra sobre piedra.